Bon dia a tothom, bon dia als que esteu aquí, bon dia als que esteu allà també. L'avantatge de dirigir un lloc com aquest és que et donen un micròfon de tant en tant, llavors pots dir coses, així que voldria aprofitar, a més de donar-vos la benvinguda a casa vostra, de dir-vos tres coses, només tres, després li passaré la paraula al director de la revista, que és el protagonista avui. La primera cosa és que és un luxe treballar en aquesta escola, que si esteu aquí avui és perquè hi ha un equip de l'escola extraordinari, i per mi és un regal que em deixin treballar amb ells cada dia. Sé que normalment no es comencen les conferències o les jornades així, però com que m'han deixat el micròfon i m'han obligat a parlar, ara els hi torno. Llavors, per la seva vergonya aliena, els dic que són un gran equip i que si avui tenim aquestes jornades i tenim una revista i tenim cursos i moltes altres coses més, són 100 persones a l'escola, és perquè realment l'equip és extraordinari. No incloquen aquí l'equip de la revista, és el segon punt que volia parlar avui, per a l'autonomia acadèmica, crec que és pel respecte amb ells no posar-los com a equip de l'escola, però sí la segona cosa que volia dir és precisament que la revista que avui ens organitza les jornades i que teniu un monogràfic fantàstic publicat al desembre també és extraordinari. Hi ha una feina abnegada, els que no la coneixeu, ja us ho dic jo, de molta qualitat, de molta formigueta, de parlar amb molta gent, de llegir moltes coses que no totes arriben a bon port i que si al final tenim aquestes jornades o al final tenim un monogràfic que parla d'aquestes coses, d'això, perquè hi ha un equip extraordinari darrere que ens ajuda i que fa una feina, insisteixo, extraordinària. Sé que he dit molts cops aquesta paraula, però hi ha paraules que són les apropiades i crec que aquesta és una d'elles. Per tant, si em permeteu, li agraeixo o felicito al director en nom de tot l'equip de l'escola, a l'equip de la revista, per la moltíssima bona feina que fan. I l'última cosa és dir-vos que avui fem un acte de política subversiva. Si no veníeu a això, ho sento, ara hem tancat la porta per fora, no podeu marxar. Però la qüestió és que dic política subversiva perquè una de les grans virtuts que té la política, en té moltes altres, però una de les grans virtuts que tenen les institucions polítiques o democràtiques és que tenen una visió panoràmica i els permet diagnosticar molt millor que quan estem a casa i ens mirem al terrat del costat. I dic subversiva perquè, ho parlàvem ara amb els companys, sembla que a la política institucional li costa cada cop més aquest exercici de diagnosi. El que fa que el diàleg amb l'acadèmia, el diàleg amb la ciència sigui cada cop més complicat. L'acadèmia hauria d'ajudar en aquesta diagnosi, per tant, amb tots els respectes per l'acadèmia, instrumental a la política, a ajudar aquestes institucions a fer aquestes diagnosis, aquestes panoràmiques, i a tenir-les molt més consensuades o molt més ben apamades, i ens estem trobant al revés, que acaba empenyent la ciència, la política, a veure si s'anima a diagnosticar. Jo no entraré en els motius sobre el qual això passa. Tenim aquest monogràfic que ens fa una part de diagnosi i una part de prospectiva, que és l'altra part que sembla que s'estigui renunciant a fer. Sembla ser que si diagnostiquem admetem que les coses no van bé i ens poden culpar per això. A vegades és culpa del polític, però sovint no ho és la vida, que és molt complicada. I sobretot si diagnostiquem, sembla que estem interpel·lats a fer alguna cosa, i aquesta part també ens fa bastanta por a la política i cada cop més intentem no assumir aquests riscos. Per tant, dic subversiu perquè no tocaria en aquest espai fer aquesta part de diagnosi i de prognosi, sinó acompanyar a les institucions a fer-la. Si ens toca a nosaltres, doncs ho farem amb alegria. Potser amb alegria no, crec que tenim ara mateix uns problemes molt importants a l'administració, els que esteu aquí ja els sabeu, però a mi m'agrada endreçar-los en 5 àmbits. Hi ha un àmbit de... I dic organització perquè crec sobretot que no és un problema de persones individuals, sinó d'estructura. Hi ha una part que és de persones, com organitzem les persones, és a dir, com captem el talent, com l'acompanyem, com el desenvolupem, com l'organitzem internament, com li donem incentius positius i negatius, com hi ha aquesta part d'aprenentatge, de formació. Hi ha una part que és de processos, per tant, com endrecem el dia a dia, aquesta famosa burocràcia que té ara mateix una connotació pejorativa, però no l'hauria de tenir. Hauria de ser un procediment que donés garanties, que donés accés igualitari a l'administració, al recurs de l'administració, però tenim ara problemes amb la digitalització, amb les dades, amb la interoperabilitat, etc. Un altre tercer àmbit que és d'organització, la compartimentació de les competències, ja les competències a l'administració és cada cop més complicat, amb projectes cada cop més complexos o realitats cada cop més complexes, com compartimentem-la dintre l'administració i entre administracions, com endrecem els diferents nivells d'interlocució, un quart àmbit que és de qualitat en la gestió,
des de la direcció pública professional, a la planificació estratègica, la planificació operativa, les teories del canvi, tot això que ens costa tant, l'avaluació sobretot, i un últim, de qualitat democràtica, que crec que també se'n escapa, i no parlo de corrupció ni aquestes coses, que això és una altra banda, sinó dels dilemes ètics que tenim, de la traçabilitat, de la integritat, de la transparència, el retiment de comptes, etc. Tot això ja ho sabeu, però volia posar aquest context per veure que, ostres, l'exercici que ha fet la revista amb l'últim monogràfic, el que farem avui, realment és una petita aigua en un gran oceà que probablement, si no ens posem tots d'acord, dieu-li pacte de país, dieu-li com vulgueu, ens serà molt difícil. Jo veig molt difícil que un conseller, un regidor, un diputat, ells sols, o un sindicat, o un partit, m'és igual, els sigui fàcil o possible fins i tot d'adreçar això. M'agradaria pensar que alguns d'aquests personatges, de quals m'incloc, estem ara pendents d'aquestes jornades, que estem prenent nota, i a veure si així aconseguim, ostres, que fora de l'àmbit acadèmic ens podem posar les piles. Dit això, donant solemnitat en l'acte, li dono la paraula a en Joan Lluís Pérez, director de la revista. Moltes gràcies per estar aquí, director. Gràcies. Doncs moltes gràcies, bon dia a tothom. Benvingut, director, autoritats i senyores i senyors. En primer lloc, el que voldria fer és agrair a tota la gent que fa possible la revista, especialment el que seria l'estaf tècnic, que dia a dia fa aquesta feina de continuïtat, sense la qual és impossible avui en dia fer un producte de qualitat, i d'alguna manera això és el que pretenem. També voldria destacar que en aquest número 67, com ja saben, hi ha una secció monogràfica dedicada a un tema que jo crec que és un tema sempre pendent. Podríem dir que el tema de la reforma de l'administració és un exemple de la provisionalitat permanent o de la crisi permanent. És un element ja clàssic, potser no només al nostre país ni a Espanya, sinó també arreu del món occidental. En tot cas, hi ha alguns aspectes que surten en el debat i que ens semblen especialment importants i que voldria destacar en aquest moment, només tres. El primer és com fer compatible una administració pública útil al servei de les persones i l'ideal democràtic. Com fer-ho compatible vol dir és una exigència, d'alguna manera. Com ja s'ha dit, la qualitat democràtica comporta també plasmar aquests principis democràtics en l'administració pública com un instrument útil, no? Útil. Em preocupa especialment aquesta idea, la idea de la utilitat del que fa l'administració, sobretot avui en dia que vivim una societat polaritzada, una societat amb un excés, podríem pensar, de radicalitat i fins i tot amb una gran capacitat d'exclusió de les persones, una societat que exclou les persones i que m'agradaria que l'administració pogués ser un instrument útil per incorporar les persones a la societat. Aquest és un primer punt. Va sortint en les aportacions d'aquesta revista aquest element que està en el substracte. Un segon tema que també surt i que penso que és un dels problemes d'aquesta provisionalitat permanent de la reforma de l'administració és el que, al meu parer, podríem definir com un excés de partidisme. L'administració ha estat excessivament, al meu parer, colonitzada pels partits polítics i aleshores així és impossible fer una institució realment que actuï amb objectivitat i al servei dels interessos generals que serien les seves finalitats constitucionals. I la tercera qüestió seria la transparència i el retiment de comptes, en el qual s'està avançant moltíssim. L'administració no pot ser un cau on no se sàpiga com s'arriben a determinades decisions, sinó que ha de ser un instrument transparent i que vagi rendint comptes de la seva actuació. Sembla fonamental aquest element. Hi ha, en definitiva, molts elements que estan a la base de les reflexions que en aquest número s'han portat a terme i, en tot cas, són qüestions que segurament seguiran durant molts anys
en el debat, no? Però haurem mirat d'aportar, també com s'ha dit, un petit gra de sorra o una gota d'aigua en aquest oceà tan complex, no, de l'administració pública. A més, avui en dia també hem de recordar que vivim en una etapa de grans transicions, no? Això es posa de manifest també en aquesta secció monogràfica, no? Transicions socials, econòmiques, ambientals, digitals, de justícia, d'accés a l'administració. Vivim en una època, doncs, de molta incertesa, no? I tot això, doncs, afecta evidentment a una institució segurament amb dificultats, no, d'adaptar-se a les realitats de cada moment, com és l'administració pública. Bé, en tot cas, en aquest número 67, en la secció monogràfica, es parla de temes com l'accés a l'administració pública, el procediment administratiu, no, la gestió de la informació en poder de l'administració, el sistema de control administratiu o de justícia administrativa, i un tema que també em sembla molt important de la vida actual, no? La col·laboració público-privada en la gestió pública, no? D'alguna manera, entendre que els serveis públics, encara que tinguin titularitat privada, no deixen de ser serveis públics, no? I, per tant, doncs, no poden defugir determinats controls precisament perquè són un servei públic, no? Bé, aquestes i altres qüestions, doncs, fan que sigui, penso, una secció molt interessant i que els que ens interessa, sobretot aquesta qüestió de la reforma social, la reforma de les institucions, doncs, penso que hem de llegir, no? Hem de llegir aquesta secció, no? I de pas, ja, si podem, doncs, llegir també la part no monogràfica, no? Ja, no sé si això ja és un excés de voluntarisme, no? Però abans es parlava de l'optimisme de la voluntat, no? Crec que hem de tenir un cert optimisme, no? Com a mínim, voluntat per poder anar llegint i anar, doncs, ficar-nos en el cap moltes coses que sempre són necessàries. Bé, la perspectiva, per acabar, d'aquesta secció monogràfica, doncs, ha combinat d'alguna manera reflexions com les que podem fer avui, no? Reflexions que són més empíriques, més, podríem dir, de la ciència política, combinades, doncs, amb reflexions més jurídiques, no? Del dret públic, i per tant, doncs, són aquestes dues dinàmiques que també hem intentat posar en el programa, d'avui. Bé, això pel que fa, doncs, a una mica la presentació, no, d'aquest número 67 de la revista. I bé, a continuació voldria, doncs, també fer una mica de presentació de l'acte d'avui, no? I especialment de la ponència principal, que, com és conegut, perquè així està en el programa, doncs, corre a càrrec de la professora Alba Nogueira, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Santiago de Compostela, a la qual, doncs, agraeixo profundament que s'hagi desplaçat des de l'Atlàntic cap a la Mediterrània i que estigui entre nosaltres. Voldria fer una petita presentació de la professora Nogueira, que ens parlarà d'una administració pel 99%. Espero que cap de nosaltres estigui en l'1%, perquè aleshores, no, ho tindrem malament, no? Però una administració per al 99%, reforma administrativa per la igualtat real, no? Per tant, és una reflexió molt lligada a la seva col·laboració també, no, en el número 67 de la revista. I breument, bé, faré referència a algunes notes del seu currículum, no? Perquè tothom, doncs, estigui una mica en context. És catedràtica de Dret Administratiu, com he dit, de la Universitat de Santiago de Compostela, doctorat europeu en dret, té una llicència en dret europeu i internacional per la Universitat Catòlica de Lovaina. Les seves línies d'investigació són el dret ambiental, el dret administratiu econòmic, el dret social, el dret lingüístic i el dret públic autonòmic.
resumint, direm que és autora de 41 articles, 83 capítols i 14 llibres. Evidentment, sobre els temes de les seves línies de recerca. Ha participat en diversos projectes de recerca. Jo voldria destacar dos que m'han cridat l'atenció. Un sobre vulnerabilitat, drets socials i bona e-administració. És un tema que personalment em preocupa molt, com gestionar l'administració per atendre la vulnerabilitat humana, no? Que és potser allò que compartim tots i que és el més igualitari que tenim. I segon, un altre projecte que demostra que com un servidor doncs, també ens hem dedicat a això dels algoritmes, no? Perquè d'aquí a poc el tema serà a veure qui no ha fet alguna cosa sobre la intel·ligència artificial i els algoritmes. No? Hi haurà algú que no haurà fet això? Perquè bueno, estem tots en aquesta línia. No? Aleshores, bueno, és membre d'un projecte, o ha estat membre, no?, d'un projecte sobre el dret dels algoritmes, no? Cosa que em sembla de profunda actualitat. Bé, també és membre de diversos consells d'administració, voldria recordar també de l'altra revista d'aquesta casa, no?, de Llengua i Dret, i bé, la seva vida acadèmica també doncs, ha comportat la publicació de diversos llibres, el dret administratiu per l'excepció, la reforma administrativa per la igualtat real, que és el tema de la revista catalana de dret públic que ens ocupa avui, no?, i també, per exemple, l'economia circular, no?, i la inflexió privatista del dret ambiental de la Unió Europea, entre moltes altres publicacions. Bé, jo com que intento doncs, adaptar-me al temps, crec que estem ja en el moment, no?, de fer l'alternativa, diguem-ne, i per tant doncs, ara baixarem nosaltres, no?, i la doctora Nogueira, doncs, si és tan amable, pot pujar i... Doncs, el meu rellotge són les 11:20, no?, aproximadament. Ara tindrem fins a les 12:10 per dedicar a fer l'exposició i després farem una mica de debat sobre la seva ponència. Doncs ara fem aquest canvi. Moltes gràcies. Bon dia. Tengo que disculparme porque siempre que vengo digo que la próxima vez voy a intentar aprender catalán y eso era uno de mis propósitos de año nuevo y espero cumplirlo en breve, empezar a intentar intervenir en catalán. Pero bueno, vamos por ahora así. En todo caso, la primera cuestión es agradecer a la escuela la invitación para participar en estas jornadas. Y recordaba al entrar que mi vida académica, realmente el punto de partida, empezó en la Escuela Catalana de Administración Pública haciendo un curso de Derecho Ambiental con Lucía Casado, un mes de julio completo, y fue donde decidí hacer una tesis en Derecho Ambiental. O sea que realmente aquí empezó, aquí no, en un chalet que tenía en otro lado, aquí empezó un poco mi vida académica. Y agradezco esta invitación, además, porque el número monográfico coordinado por mis compañeros, por César Cierco y por Dolors Canals, que son de los más brillantes juristas de nuestra generación, pues yo creo que cubre un hueco importante y desde... digamos, la percepción que tengo, viniendo ya desde hace muchos años, es que en Cataluña hay una tensión por mejorar la administración que muchas veces no se aprecia en otros lados y el trabajo que hace la escuela o este monográfico yo creo que complementan esa tensión que sería necesario y que es un trabajo que a veces no luce, que yo creo que las cuestiones sobre reforma administrativa normalmente los políticos las dejan de lado porque son poco vendibles como un resultado de una acción de gobierno, una acción política, y entonces muchas veces se descuidan porque de cara afuera no se percibe la importancia que tiene. Y el artículo y esa cosa que llamaba la atención al director de la revista, la de los 99%, es en cierto modo es usar un eslogan muy utilizado, ¿no? El 99 contra el 1, pero
parte de la idea de que no empecé por ahí, empecé por el final, por la vulnerabilidad administrativa, pero al acabar estudiando el tema, la sensación que da o la convicción que tengo, mejor dicho, sería que la reforma administrativa, yo empezaba desde el punto de vista de los derechos sociales, de hacer efectivos los derechos sociales y pasar del reconocimiento normativo a la implementación real de esos derechos sociales para colectivos vulnerables, pero acabas viendo que eso necesita una acción transversal de reforma administrativa que llegue al conjunto de la población, porque al final todas y cada uno de nosotros, cuando nos encontramos con la administración y nos pasa a personas bastante cualificadas, acabamos encontrando obstáculos para hacer valer nuestros derechos, para relacionarnos con la administración, que a veces son sorprendentes o parecen fáciles de solucionar si alguien se pusiera a pensar en serio en darle una vuelta a la organización interna de la administración, a la forma de seleccionar empleados públicos, a pensar los procedimientos desde fuera hacia adentro, a todos esos cambios que tendría que haber. Y entonces, un poco ese es el punto de partida de la intervención. Y la idea, un poco que quería trasladar, que es que el mandato de igualdad que está en la Constitución, desde mi punto de vista, tiene un plano que es el plano administrativo, el plano procedimental, digamos, el plano de un cambio de perspectiva en la forma en que diseñamos la administración para el conjunto de la ciudadanía y para remover finalmente esos obstáculos que yo denominé en 2020 vulnerabilidad administrativa, es decir, esa idea de que la administración puede, con la forma que tiene de diseñar ayudas, de diseñar procedimientos, de diseñar la atención al público, provocar la vulnerabilidad de los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas. Y esto sería un poco la pregunta, ¿no? Si el Estado social, digamos, hay un escalón de la teoría a la práctica, del reconocimiento del derecho a un ingreso mínimo vital, del derecho a la vivienda, del derecho a todo tipo de ayudas sociales, a su desarrollo efectivo. Y el ejemplo que acabo de utilizar, el ingreso mínimo vital, pues puede ser un ejemplo palmario, ¿no? Un pilar fundamental de ese escudo social que se desarrolla con la pandemia, pero que el desarrollo y la implementación, la propia administración en sus evaluaciones de seguimiento dice pues que hay un porcentaje muy considerable de ciudadanía que debería conseguir esa ayuda social y que no la consigue, y básicamente por trabas burocráticas, por falta de acceso a la propia información, etcétera, etcétera. El otro día decía la coordinadora de Cáritas en Galicia, por ejemplo, cómo las personas ancianas que viven solas no acceden a la administración porque directamente no salen de su casa, muchas de ellas, ¿no? Entonces, esa distancia que tiene la administración. Y esa reforma administrativa para el 99%, digamos, tiene como muchas… es compleja porque tiene muchas puntos donde tiene que abordar. Yo creo que tiene que haber una nueva cultura organizativa y eso pasa por configurar los servicios de atención al público de otra forma, pero pasa también por seleccionar al personal de las administraciones públicas también de otra forma. Y pensando que tenemos una administración muy diferente a la que digamos, nutrió de personal hace 30 o 40 años a las administraciones públicas, que muchos de ellos ahora están a punto de jubilarse, y que esa administración tiene que funcionar de otra forma, pero que también tiene que superar esas brechas de información, esas brechas de edad, esas brechas digitales, esas brechas de influencia, y eso es el 99 contra el 1. Es decir, hay quien no tiene grandes problemas para que la administración lo trate bien porque llega por arriba a los puntos decisorios de la administración, pero la mayoría de la población no es así la forma que tiene de relacionarse con la administración. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las patologías del sistema bastante recientes.
el 80% de los beneficiarios del bono alquiler en una comunidad autónoma, en Madrid, no lo han recibido tras un año. Un estudio que hizo Cibio, que tardó 18 días llamando cada media hora con una máquina para el teléfono de ayuda al ingreso mínimo vital y no consiguieron contactar hasta que hicieron 150 llamadas. Varias decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que tiene una línea últimamente contra el rigorismo formal de las administraciones públicas, bastante interesantes, pues denegando ayudas porque le debes 5 euros a la administración, ayudas a personas desempleadas, o el tráfico de citas previas en extranjería como una cuestión intolerable y esas colas delante de extranjería de miles de personas durante días a primeras horas de la mañana pasando frío. Y esas nuevas y viejas patologías, algunas aceleradas por la pandemia, por la aceleración telemática, pero otras que son viejas, yo creo que también tienen en cierto modo aspectos teóricos que son interesantes tratar y que nos compelen a la academia, a los que estudiamos estos temas, ¿no? Uno, y es esa cita de Alejandro Nieto, ya muy antigua, recientemente fallecido Alejandro Nieto, pero yo creo que sí que por parte de los administrativistas nos debía hacernos mirar un poco lo que estudiamos y cómo lo estudiamos. Hemos puesto el acento en un derecho administrativo que entiende la garantía como el control jurisdiccional de la administración, es decir, contra la administración, en parte por el origen abogacil de una buena parte de nuestros maestros, ilustres, sabios, pero al mismo tiempo que digamos, lo que hacemos y cómo somos conforma también nuestra visión del derecho. Y que muchas veces ha olvidado esa trabajar nosotros, hay una ciencia de la administración también, en cómo mejorar la actividad administrativa para hacerla pues más ágil, más eficaz, más igualitaria, etcétera. Entonces, donde ponemos el ojo acaba configurando lo que le pedimos a la administración. Y si incluso podemos pensar, y lo voy a comentar después, es si esa garantía jurisdiccional para el 99% sirve para algo. Porque alguien que busca una ayuda social seguramente no se plantea en recurrirla en los juzgados y en esperar a una resolución judicial, directamente porque muchas veces tiene difícil el acceso bien económico o hay trabas de acceso, como ha estudiado Lucía Casado muy bien. Después, las tensiones competenciales y esa tensión entre, y sobre todo en la pasada década, entre la recentralización y digamos que la pata de derechos sociales, de estado de bienestar, estaba en el lado autonómico, la pata de estabilidad presupuestaria y de control económico estaba en el Estado, y eso acaba provocando que haya un choque muy evidente en muchos casos en el desplegamiento de esos derechos y de la implementación administrativa de eso. Y yo creo que también la corrupción ha supuesto un nuevo freno en la forma de funcionar de las administraciones, porque ha hipertrofiado los controles administrativos de todo tipo, contables, ha también provocado una cultura defensiva por parte de la administración, esto yo no lo firmo, si no me lo pides por escrito no, y acaba también ralentizando la toma de decisiones administrativas y las resoluciones. La cuestión de la burocracia y de las digamos de la perspectiva desde la cual se ha actuado en materia de mejora regulatoria, discutía con vuestras responsables de calidad normativa sobre esta cuestión, que volveré después, la cuestión de la pandemia y esa inexistencia que señalaba hace no mucho Julio Tejedor de una cultura del servicio público y de protección de los intereses generales. Es decir, yo creo que en la administración pública, en todas las administraciones públicas, también en la mía, en la universidad, yo creo que hay una falta de reflexión sobre para qué estamos y a qué nos debemos, ¿no? Y eso es un problema. Y las aproximaciones doctrinales que ha habido sobre esta cuestión
yo creo que digamos, tienen aportaciones interesantes, pero también hago críticas en el artículo porque yo creo que no dan la dimensión completa del problema que tenemos delante y de las necesidades de reforma que tiene la Administración. Me ha llamado la atención al estudiar este tema que me parece que en la literatura estadounidense hay como una mayor reflexión desde una perspectiva, digamos, más progresista sobre el papel que juega la Administración en relación con la mayoría de la población y los procedimientos administrativos. Este movement law y lo que ellos denominan fetichismo procedimental, cómo se meten en los procedimientos elementos que acaban actuando en contra de la mayoría social y me pareció interesante, pero después también, por ejemplo, la aproximación de la buena administración, yo creo que tiene flancos débiles, en el sentido de que lo que se entiende como buena administración tiene una perspectiva exclusivamente procedimental. Pues nos escuchan, nos contestan, nos dieron audiencia, pero que hay muchos de los elementos que tiene que modificar la Administración que están fuera de los aspectos procedimentales y que tienen otras perspectivas a mayores. O Sofía Ranchordas ha elaborado recientemente ese concepto de empatía administrativa, que también me parece que es tiene un cierto punto de buenismo, que la Administración sea empática, porque yo como jurista me parece que hay que darle digamos, músculo jurídico a las cuestiones que estoy enunciando, a cómo corregir estas cuestiones, que es un poco donde acaba el artículo, con los aspectos propositivos. Y aquí un poco esta es la reflexión que hacía hace un momento, es decir, que centrar en las garantías tiene este problema, y que sobre todo para la mayor parte de la población esa defensa robusta de los derechos sociales no se puede entender que las garantías se dan exclusivamente también, pero exclusivamente no en el plano judicial, porque es demasiado tarde o es inoperante para la mayor parte de la población. E incluso los obstáculos que hay de acceso a la jurisdicción pues muchas veces hacen imposible que esto sea realmente una garantía, excepto para gente especialmente empecinada. Y digamos que es muy tozuda, pero que la mayor parte desiste antes, incluso desiste de hacer recursos administrativos, ya no ir a eso. Cojo esta cuestión del Partido Laborista, pero porque me parece un gran lema ese for the many, not the few, ¿no? Y entonces estos serían un poco los ámbitos que trato en el artículo y las propuestas de espacios donde a mí me parece urgente una actuación y que pequeños cambios pueden producir modificaciones sustanciales para quien se acerca, para la mayoría de la gente que se acerca a la Administración cualquier día, que no se acerca para abrir una refinería de petróleo, sino para conseguir que le den una ayuda de libros o de comedor escolar para sus hijos. Sobre la mejora regulatoria, desde mi punto de vista, y yo he trabajado sobre todo en temas de derecho europeo y ambiental, y en gran medida, pero también si miramos aquí en el plano interno, la mejora regulatoria ha estado centrada sobre todo en liberar de cargas a las empresas, en gran medida. Y de hecho, si miramos los comités de mejora regulatoria, están, en el caso del Estado, ubicados en el Ministerio, en este momento me parece que es de Economía, como se llama, y si miramos la composición, es una composición fundamentalmente dirigida, incluso las memorias que hacen hincapié en, pues hemos corregido esto, no sé qué, dirigido a las empresas. Es decir, que los procesos de mejora regulatoria, en gran medida, no en todas las administraciones públicas, pero son procesos de descarga de trabas normativas, de descarga de trabas procedimentales dirigidas a las empresas. En el caso de la Unión Europea, los comités de mejora regulatoria tienen también esa composición
con un gran sesgo económico, empresarial, tanto en la representación de la Administración, es decir, quien está son gente de direcciones generales de esos ámbitos, como en la composición que hay en muchos casos de expertos procedentes de la sociedad. Y eso yo creo que es un problema. Yo creo que la Administración ha hecho un escaso esfuerzo y muchas veces hacen anuncios. La Xunta de Galicia, hace unos meses, dijo que iba a facilitar algunas ayudas, un bono familiar, hacer como una especie de depuración del procedimiento y aligerar mucho la documentación. 6 meses después no ha hecho nada. Y esta misma semana yo hacía una práctica con mis alumnos y les decía que mirara la renta de inserción social, el equivalente al ingreso mínimo vital, cuánta documentación le pedían a los interesados. Y había una lista de la A a la Z. De la A a la Z son 28 documentos distintos, la mayor parte de ellos que había que entregar físicamente y que no había la solución de déjeme a la Administración consultar si lo tiene. Y eran documentos fácilmente accesibles para una administración pública. Y eso es la renta de inserción social. Es decir, lo que llega a las personas más desfavorecidas, normalmente con menos formación, etcétera, etcétera. Pero también tenía hasta qué hora. Digo, para. Vale, bien. Tenemos que repensar los procedimientos desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Y si hacemos un examen, y a eso nos dedicamos en ese proyecto que citaba el director de la revista, de bajar de la regulación de la ley a la regulación de los reglamentos, de las órdenes, etcétera, que es un poco lo que hemos hecho en varios ámbitos sociales, ¿qué encontramos? Encontramos que, en general, los procedimientos que se dirigen al común de la ciudadanía, que desarrollan derechos sociales, parten de esa idea, de esa construcción moral de la pobreza. Parten de una sospecha de que las personas vulnerables intentan engañar a la Administración, son poco fiables, tienen conductas que no son aceptables y se les exigen y se les hacen unos controles, y eso es una cuestión que tenemos que pensar como juristas de cómo la Administración responde a los derechos fundamentales, se les hacen unos controles excesivamente invasivos de su intimidad. Y hay estudios de trabajadores sociales, por ejemplo, que cuestionan las visitas domiciliarias, cómo se hacen, qué se pretende ver, o en muchas de estas tarjetas para alimentos que tienen muchas administraciones públicas, la forma de controlar lo que compran las familias es cuestionable. Pues si un día le compran gusanitos a sus hijos porque es el cumpleaños, pues eso no es cuestión básica y entonces tachan toda, digamos, es una forma de escrutar la intimidad de las personas y pensar que son irresponsables con sus gastos, que es difícilmente compatible con la dignidad, con la intimidad, etc. Pero también, si miramos esos procedimientos, vemos tramas procedimentales que parten de determinadas concepciones de cómo deben ser las familias y eso implica exigencias documentales. Esto es un caso de una ayuda en Madrid, que si no se acreditaba sentencia de divorcio, etcétera, etcétera, se denegaba la ayuda y no concebían que podía haber gente que no tenía figura paterna. Entonces, directamente denegaban la ayuda porque había una determinada concepción de cómo debían ser las familias. Ya quedó un porcentaje importante de personas excluidas por esta cuestión. O la fijación de umbrales de edad que también parten de esa idea de que, por ejemplo, la gente joven mayor de edad no es sujeto de derechos plenos y no puedes tener un ingreso mínimo vital hasta los 23 años asumiendo que dependes de tu familia, que no hay gente de 18 años que se emancipa y deja de depender de su familia, o los 25 en el caso de Galicia. Es decir, que todas esas son cuestiones que cuando trabajamos en la Administración, cuando se implementa una convocatoria de ayudas, cuando se redacta un procedimiento, que a lo mejor había que mirarla desde el otro lado, ¿no? Desde cómo incide en la ciudadanía. Y al mismo tiempo, yo creo que esto no se va a ver nada, ¿no? Pues sí. Yo creo que hay
hace falta otro empleo público. Las administraciones públicas hicieron, digamos, un gran esfuerzo de crecimiento hace 30, 40 años y diseñaron un cuadro de personal que yo creo que está inadaptado a las necesidades de hoy en día desde muchas perspectivas. Tenemos un empleo público excesivamente generalista en la formación y en la selección, en el acceso, y poco, digamos, especializado. Tenemos un diseño de los servicios de atención al público, yo creo que también poco adaptados a los tiempos actuales. Y hay bastante poca flexibilidad para hacer cosas distintas. Yo pongo ahí dos ejemplos recientes de cosas que se pueden hacer, pero digamos que yo creo que la idea debería ser, hay algún artículo de Ramió, de Jiménez Asensio, sobre cómo renovar el personal en este momento, ¿no? Con la gran jubilación que va a haber y cómo se debería actuar, digamos, de diagnosticar qué hace falta y no seguir llenando los huecos que quedan vacantes, porque ahora que tenemos un gran flujo de jubilaciones, la idea no debería ser cómo se me jubilan 5 letrados, otros 5 letrados, cómo se me jubilan 10 administrativos, 10 administrativos más, cuando a lo mejor pues muchos procedimientos son telemáticos y resulta que los está haciendo el arquitecto municipal y no el administrativo que apoyaba al arquitecto municipal, y tenemos que pensar, digamos, qué necesitamos ahí. Y esa experiencia, por ejemplo, de Aragón, que después consolidó normativamente de crear unidades administrativas interdepartamentales más flexibles para actuar en proyectos concretos, puede ser una idea interesante para abordar ese tipo de situaciones. El ejemplo también que tenemos en la Generalitat de Valencia, que está ensayando un modelo de selección menos memorístico, más basado en competencias, más similar a la forma de seleccionar de la Unión Europea, con la idea también de captar otro tipo de perfiles, o sea, que hay algunas experiencias, pero en todo caso yo creo que la reflexión es que hace falta eso. Y aquí tenemos en el aspecto organizativo y cómo configuramos esos servicios de atención al público, y yo creo que están bastante distantes del mandato que tiene la ley 39/2015 de que asistan a los ciudadanos en el uso de medios electrónicos, y que apoyen, como nos dice esa recomendación reciente de la Unión Europea sobre pobreza energética, y resulta que nos está hablando de pobreza energética, pero al mismo tiempo nos dice, para resolverla, los servicios de atención muy diversos, nos está hablando de asistencia sanitaria, educación, trabajadores sociales, asesores energéticos, deben tener en cuenta las capacidades necesarias para detectar esa pobreza energética, proporcionar asesoramiento e información a los hogares, y nos dice qué tipo de asesoramiento, que lleva incluso a los temas de vivienda, de lucha contra desahucios, etcétera. Es decir, que tiene que haber como unos ojos en la administración y unos oídos preparados para asesorar a los ciudadanos, y aquí nos está hablando de una cuestión totalmente distinta, pero dice, es que esto es importante, porque esta gente, cuando tenemos un montón de dinero, por ejemplo, para hacer rehabilitación de vivienda, si toda se canaliza para quien sabe llegar a ella, lo que se van a rehabilitar son las viviendas que menos necesidades tienen de reacondicionamiento energético, por ejemplo, porque serán las clases medias y altas las que tengan acceso a esas ayudas, y la gente más desfavorecida, los polígonos de viviendas y barrios más necesitados de esas obras de acondicionamiento, pues probablemente no pueden adelantar el dinero para esas ayudas, no saben cómo acceder a esas ayudas, entonces tienes que configurar los procedimientos de otra forma. Y estas serían las limitaciones ya más de gestión administrativa, gestión procedimental, etcétera, que encontramos en ese repaso un poco por distintas líneas de acción de la administración problemáticas. Encontramos el problema de déficit de información, es decir, que la idea del ingreso mínimo vital, en muchos casos la administración diseña cuestiones para la ciudadanía y la ciudadanía no se entera de que existen, es decir, que los beneficiarios posibles del ingreso mínimo vital no saben que existen, que puede ser para ellos, etc.
obstáculos procedimentales de diversa naturaleza, las restricciones de edad que comentaba antes, exigencias de residencia o padrón que limitan el acceso a servicios o a ayudas públicas muy prolongadas para evitar que accedan personas inmigrantes, personas que acaban de llegar a los sitios, la cuestión de la brecha digital, la exigencia de límites de renta para poder acceder a ayudas, limitaciones presupuestarias, convocatorias que tienen muy poco presupuesto o que no están, por ejemplo, permanentemente abiertas para su solicitud, con lo cual, ante una situación de emergencia, en un determinado momento, tienes que esperar a la convocatoria del año siguiente, o la incompatibilidad con otras ayudas sociales. Y eso aparece en muchas ocasiones. Esta ayuda es incompatible con cualquier otra. Entonces, cualquiera, un ingreso mínimo vital es incompatible con la ayuda para comedor escolar de los niños municipal o para una ayuda para libros. Bueno, tendríamos que mirar para quién estamos diseñando esas cuestiones. Y ese procedimiento administrativo a veces, en vez de ser una garantía, es una muralla. Y ahí esta línea jurisprudencial que decía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia me parece interesante porque pone el ojo, y aquí sí que estamos ya en un plano de garantía judicial, pero pone el ojo en cómo resolvemos procedimentalmente cosas que a veces a lo mejor hay que dar una vuelta a cómo se resuelven. Y voy a poner un ejemplo de cómo se resuelve para las empresas. En este caso era una ayuda a una mujer desempleada que le daban 5.000 euros, pero cuando hacen la resolución, la administración comprueba que tiene una deuda de 5,88 euros. Y entonces inicia un proceso de revocación de la ayuda. Ella paga, pero ya no tenía marcha atrás. Entonces la administración, a pesar de que hace el ingreso, dice, no, ya inicié el procedimiento y no. Y el TSJ le tira de las orejas y nos habla de que hay un excesivo rigor formal por parte de la administración que pone en entredicho esa actividad de fomento que pregona y además lo insignificante de la deuda que tenía la persona desempleada con la administración. La cuestión de la digitalización, que supongo que saldrá, y esa asunción de que todos somos, por vía reglamentaria, podemos ser competentes para relacionarnos con las administraciones públicas, y muchas veces vemos como personas probablemente como las que estamos en esta sala tenemos dificultades para ese acceso a la administración y esa presunción que tienen en muchos casos de que tenemos, pues, por ejemplo, en la universidad. Presumimos, en mi universidad por lo menos, que todos los trabajadores y estudiantes son competentes para relacionarse electrónicamente con la universidad. Y a veces la competencia implica también tener una impresora para descargarte el modelo e imprimirlo y cubrirlo o tal, no solo un teléfono móvil. Es decir, que ya esta sentencia del Tribunal Supremo con respecto al IRPF nos señala un poco cómo debería hacerse eso, ¿no? Es decir, que esas decisiones de quién está obligado a relacionarse electrónicamente tienen que estar motivadas y no puede presumirse que, por regla general, todos somos capaces de, ¿no? Esos requisitos de empadronamiento, de antigüedad en la inscripción de registros, que son muy problemáticos para abordar situaciones de emergencia, por ejemplo, los desahucios. Si tienes requisitos de ese tipo, pues en muchos casos no es posible y es un obstáculo para los migrantes o para personas con un limitado acceso a la información. Y ahí pongo un ejemplo. Y aquí pongo el reverso. La administración, si quiere, puede. El Real Decreto Ley, por el que se aprueba cómo se van a implementar los fondos Next Generation, tienen toda una serie de excepcionamientos a la legislación de contratos de las administraciones públicas y de la ley de subvenciones para facilitar la llegada de los fondos, fundamentalmente, evidentemente, a las empresas. Y hay medidas de agilización temporal, de flexibilización de la justificación económica, de elevación de esos umbrales de incumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social, con lo cual si debes los 5,85 no pasaría nada, creo que es hasta 3.000 euros. Evidentemente estamos en otras dimensiones, pero nos está hablando de que pueda haber deudas con la administración y aún así
recibir ingresos por parte de la Administración, nos hablan de tramitaciones de urgencia, nos hablan de la posibilidad de otorgar subvenciones de concurrencia no competitiva, digamos, de forma directa, nos hablan también de procedimientos permanentemente abiertos, de la posibilidad de resolver y después aportar la documentación justificativa de que se cumplen los requisitos. Es decir, que es un Real Decreto Ley, que es la excepción para un supuesto concreto, pero que a lo mejor debería decirnos por dónde deben ir, por ejemplo, reformas de la Ley de Subvenciones y tramitaciones distintas de procedimientos para de cuestiones de mucha menor entidad y que al final también en caso de fraude suponen mucha menor lesión a los intereses públicos de la Administración de lo que podía suponer esta cuestión. Entonces, y creo que voy perfectamente con respecto a mi tiempo, ya estoy en las conclusiones, o sea que las conclusiones. Esa reforma para ese 99%, como veis, desde mi punto de vista, tiene que ser estructural y no es exclusivamente una reforma procedimental, no es exclusivamente una reforma organizativa, no es exclusivamente una reforma de organización de selección de personal, también es una reforma de cultura, de una administración más proactiva. Yo creo que tenemos una administración que tiende a buscar los problemas y no las soluciones. Es decir, te falta este papel. Aquí está mal, pero no te dicen, aquí esto es como lo deberías hacer para hacerlo bien. No, es te lo devuelvo, vuelve a hacer. Entonces, yo creo que esas cuestiones son importantes. Y en parte tienen implícita esa lógica desreguladora, es decir, que en muchas de las cuestiones analizadas eso está detrás, o esas raíces históricas de las que hablaba, que también podemos entonar un mea culpa desde mi punto de vista, desde los que estudiamos estos temas, y a qué nos dedicamos, y a qué le damos prioridad en nuestras investigaciones, y lo que dejamos de lado y que nos parece como menos relevante o que vende menos o que es menos productivo en términos de carrera profesional, ¿no? Y precisamente porque es tan transversal las medidas que hay que adoptar es tanto más complejo. Es decir, que meterse en esto es una faena nada fácil. Y que yo creo que hace falta una visión desde arriba que intente engarzar todos los puntos, porque al final unos y otros están relacionados y de nada sirve tener un personal mucho más proactivo si los procedimientos son un conjunto de penalidades que se resuelven procedimientos simples a un año vista. Entonces, todo al final acaba confluyendo y tiene que tener una cierta orientación en la misma dirección. Y, bueno, eso es un poco a lo que desgrano y con algunas propuestas más concretas en muchos ámbitos, algunos no los he tratado porque se van a tratar seguramente después, en el artículo que tuve la oportunidad de hacer para la revista catalana de Republic, que fue un placer. Y nada más, creo que así más o menos, incluso nos queda algo más de tiempo para debate. Agradezco mucho la atención y nada más. Molt bé, obrim ara el debat. A les persones que ho estan seguint per Zoom, podeu anar enviant preguntes al Zoom que les contestarem al final. Comencem per la gent que hi ha a la sala. Per tant, si algú té alguna pregunta... Hola, buenos días. Primero de todo, muchas felicidades por su ponencia. A mí, al hilo de la intervención que ha hecho, se me suscitan algunas dudas. Y la primera es en relación a la configuración que usted ha hecho del derecho administrativo, que, como todos sabemos, pues, tiene esta vertiente garantista, ¿no? Un derecho de equilibrios entre la posición o las prerrogativas de la Administración y la posición jurídica del ciudadano, que yo creo que con el tiempo
se va desdibujando, ¿no?, esta línea, y el ciudadano cada vez está más en el plano central de la... Bueno, no sé, quizá también daría para otra discusión, pero bueno, al hilo de esta configuración que se ha hecho del derecho administrativo, como administrativistas y juristas que podemos ser muchos de los que estamos en esta sala, me pregunto si usted considera que el derecho administrativo puede ser un estímulo o un freno a esta reforma administrativa de la que usted ha hablado. Yo creo que al hilo de sus conclusiones quizá podría decir que es más bien un freno, ¿no?, por esta, digamos, o podría ser un freno. Y me pregunto, en caso de que concluya que realmente es un freno, ¿qué elementos podría considerar que se podrían introducir para que no fuese tan freno, o sea, para flexibilizar el derecho administrativo? Porque creo que, no sé si estará conmigo, que la reforma administrativa sin el derecho administrativo, o la reforma de administración, mejor dicho, sin el derecho administrativo, ¿tiene posibilidades de éxito? Gracias. Bien. Gracias. Vamos a ver, yo creo que el derecho administrativo no tiene por qué ser un freno. La cuestión es qué aspectos del derecho administrativo y cómo se desarrollan y para qué. Y yo creo que hay, digamos que muchas veces, por ejemplo, en temas procedimentales, las cosas se hacen de una forma porque siempre se hicieron así, ¿no? Entonces, diseñas un procedimiento que tenga que ver con uso de dinero público o una convocatoria de ayudas de algún tipo social, ¿y qué se hace? Para empezar, en este momento, sobre todo, pensar, es decir, que no nos roben, ¿no? Entonces, que no nos roben es hipertrofiar a veces controles contables que a veces tenemos que dimensionar para la entidad del procedimiento que está haciendo. Si lo que le estamos dando a alguien es 80 euros para que compren libros de niños, pues a lo mejor las exigencias pues documentales, el tipo de procedimiento, el momento en que exige los documentos, se pueden hacer de otra manera. Tú puedes diseñar un procedimiento para que todos los solicitantes te entreguen toda la documentación física al principio, o puedes diseñar un procedimiento para que te hagan las solicitudes y a los beneficiarios te entreguen la documentación solo los beneficiarios, no todo el mundo, lo cual exige un esfuerzo de mirar toda esa documentación al final. Tú puedes decir a alguien que pide la solicitud de dependencia, por lo menos en Galicia, que también hay una pila de documentación que tiene que entregar, ya accedo yo, dame permiso a tus datos médicos, accedo yo a tus declaraciones de la renta, etcétera, o le puedes hacer ir con un expediente de un volumen muy considerable, no valorar a esa persona en no sé cuánto tiempo y después de darle las ayudas no sé cuánto tiempo más. Entonces, pensar que, lo que decía antes, que la resolución de un trámite de dependencia dure lo mismo que abrir una refinería de petróleo, pues yo creo que el nivel de complejidad de la actividad no es la misma. Entonces, el derecho administrativo puede servir de palanca. Se lo decía Colmeiro, nuestro ilustre administrativista de hace casi dos siglos, gallego, decía el derecho que puede servir de palanca o de freno, ¿no? Pero para servir de palanca tenemos que pensar para qué estamos haciendo esto. No es, bueno, no, como es un procedimiento de ayudas, pues documentos, no sé cuánto, tal cual, informe de no sé quién, informe de no sé cuánto. Es decir, ¿qué podemos depurar de esto? ¿Qué podemos agilizar? ¿Qué le podemos decir? Ya lo miramos nosotros. ¿Qué cosas le puede iniciar la trabajadora social? Y tenemos suficientes trabajadoras sociales para que inicien esos procedimientos sin que lo tenga que iniciar, a lo mejor, digamos, ayudarlo, asistirlo, hacerlo, sin que tenga que hacer las gestiones personas que a lo mejor ni siquiera, o qué lenguaje administrativo utilizamos. Es decir, todas esas cuestiones, el derecho administrativo puede servir para eso. ¿Por qué digo que, y digamos, lo del mea culpa? Porque realmente yo creo que lo que le enseñamos a los estudiantes, en general, en las aulas, es cómo defenderse de la administración. No es cómo ser unos buenos empleados públicos, porque muchos de nuestros estudiantes van a ser empleados públicos. No les enseñamos cómo ser unos buenos empleados públicos para que trabajen para hacer la administración mejor. No, le enseñamos
¿cómo te tienes que defender de la administración? Yo estoy impartiendo una materia que se llama garantías del administrado, y las garantías del administrado son responsabilidad patrimonial, expropiación y contencioso. Esas son las garantías del administrado. Y eso es el programa de la asignatura. Entonces, lo que enseñamos es a defenderse de la administración. ¿Una otra pregunta? Allí, allá. Hola, Paula Ortiz, cap de l'àrea de millora de regulació. Comentábamos justo hace un momento, ¿verdad? Profesora Nogueira, muchas gracias, ha sido un gusto escucharle. Sobre las herramientas de la política de mejora regulatoria, yo creo que es indudable el origen, ¿no? El origen, ¿no?, neoliberal, o asociado al menos a estas finalidades desreguladoras, pero también es cierto, y aquí me gustaría discrepar con mucho cariño, que todas estas herramientas han evolucionado y que la Comisión Europea es un ejemplo, ¿no?, de, con todos los defectos que tiene la Comisión Europea, pero aquí deberíamos hablar de los lobbies también, ¿no? Entonces, la evaluación de impacto normativo que lleva a cabo la Comisión es una de las más amplias, en el sentido de más amplio espectro, porque analiza impactos económicos, sociales y ambientales. Y aquí lo que se intenta hacer, por ejemplo, en Cataluña, lo que se intenta implantar, al menos con esta visión que supere el análisis de los impactos meramente económicos. Entonces, claro, no hay un modelo único, esto lo sabemos, ¿no? La literatura y toda la academia lo dice, sino que tenemos unos instrumentos que podemos aplicar para lo que queramos, para nuestras políticas públicas, con lo cual evaluemos también para garantizar los derechos fundamentales, ¿no? Ya lo decía la profesora Montoro hace 25 años, la evaluación se puede incluso fundamentar en la, se debe fundamentar en la propia Constitución. Por lo tanto, evaluar, no solo para políticas desreguladoras, habrá quien quiera, ¿no?, evaluar con este motivo, pero evaluemos con esta finalidad. La propia OCDE, con lo que es la OCDE, ya lo ve, ¿no? O sea, está llena la OCDE de papelitos, y es sobre la evaluación de impacto normativo para acabar con la desigualdad, para remitir la pobreza, para evaluar el impacto en muchos colectivos desfavorecidos. Por lo tanto, yo aquí quiero romper una lanza, ¿no? Y también me gustaría, al mismo tiempo, ya que el director de la escuela decía que esto era una actividad subversiva, no la que estamos aquí, pues yo me uno a ello, y también me gustaría saber, en su opinión, ¿por qué no avanza la evaluación de impacto normativo? ¿Por qué, por ejemplo, unidades como la nuestra, ¿no?, que llevamos 15 años aquí picando piedra, ¿por qué no se evalúa más en nuestra administración? Porque, claro, usted decía, ¿no?, lo que pensamos muchas veces es en los problemas, ¿no? Pero en el caso de las normas no pensamos en el problema, pensamos en la solución. Solo hay una solución, que es adoptar una norma. ¿Cuál es el problema? ¿Queremos resolver problemas? ¿Queremos aprobar normas? Si queremos normas que realmente puedan garantizar todos estos derechos sociales, es obvio que debemos evaluar, ¿no? Debemos evaluar para no quedarnos cortos, como nos pasa a menudo, que son grandes normas, eslogans, y después las medidas de implementación son un desastre, ¿no?, los ejemplos que usted ha puesto. Pues nada, lo dejo aquí. Vale. Discrepamos a medias, porque precisamente uno de los ejemplos que yo siempre he puesto es que aquí sí que se hace ese esfuerzo. O sea, realmente yo creo que en Cataluña tenéis un sistema bastante, o sea, un servicio, una dirección generales, ¿no? No. Era dirección general, no es. Bueno, pero en todo caso que tenéis, y de hecho soy referencia en muchos casos, y los documentos que hacéis, digamos, son referencia. Pero yo creo que eso no es la generalidad. Incluso en la Unión Europea, lo que tú dices. Yo el problema, y es otra de las cuestiones que intento hacer cuando investigo, y es bajar de lo que decía la norma a qué pasa, ¿no?, y a mirar cómo se aplica, o incluso a cómo fue el proceso normativo de aprobación. Entonces, ¿en qué discrepo, por ejemplo, en la Unión Europea? Yo trabajo en temas de derecho ambiental, derecho a reparar. Sigo el procedimiento de la directiva que está elaborándose, está a punto de salir, espero, pero no. Y entonces, ¿qué ves? Que el Comité de Mejora Regulatoria, el Boarding Advisory Committee o algo así que se llama, tiene un poder de veto sobre, o sea, no es ni siquiera la comisión que impulsa, la comisión impulsa la norma, pero a continuación va al Comité de Mejora Regulatoria y lo puede bloquear.
¿Y qué es la composición de eso? Dirección General de Competencia, Dirección General de no sé qué, todas económicas, gente de la industria química, de la industria no sé qué, tal. No hay una perspectiva en la composición de otros intereses. Y ves, me estudié los resultados de ese procedimiento. ¿Cuáles son las observaciones? Son exclusivamente económicas. No hay observaciones ambientales, no hay observaciones sociales del impacto del derecho a reparar de bienes que tan importante es para reducir residuos, para cambio climático, etc. No hay esa perspectiva. Entonces, una cosa es los enunciados, de que efectivamente los documentos dicen no, tenemos que evaluar los aspectos sociales, no sé qué, pero cuando vas a cada una de las evaluaciones ves que en muchos casos eso falla, no está. Y la composición de quien decide es una composición con otra vista. Y al final nos pasa en muchos ámbitos. Si eres mujer, ves qué pasa con los problemas que te afectan. Y si eres persona mayor, dices, ah, no hay bancos en la calle, ¿no? Entonces, al final, nuestra realidad, y eso pasa también en este ámbito, lo que evalúas es lo que te interesa. Y si la composición de esos comités, órganos, etcétera, está sesgada, y en la mayor parte de los casos está, por dónde está ubicada competencialmente, organizativamente, por la composición, etcétera, los análisis que haces son defectuosos. Que deba haberlos, evidentemente, ex ante y ex post. A mí me parece muy interesante y que aporta visiones de mejora, pues eso, que si tenemos el ingreso mínimo vital y tienes unos informes que te dicen el 58% de los hipotéticos solicitantes no solicitan y pensamos que son tales por déficits de información, por trabas burocráticas, no sé qué, pues tenemos por dónde debemos actuar. O sea, soy defensora de eso. Lo que critico es que la forma en que está insertada ahora en los procedimientos normativos, o etcétera, yo creo que tiene más de barrera que de acicate. En los casos que yo, digamos, he trabajado, me parece que tiene bastante de eso. Y creo que había una palabra por ahí detrás. Ah, bueno. Bien, buenos días. Muchísimas gracias, Alba, por haber aceptado la invitación tanto a participar en el número como pues a brindarnos esta conferencia, que siempre es, la verdad es que escucharte siempre interpelas mucho, ¿eh? O sea, que digamos que tienes esos elementos de, con lo cual es un gusto, ¿no? Yo, por intentar enriquecer un poco ese diagnóstico, ¿no?, de la reforma administrativa, me gustaría hacer la reflexión también del empleado público asustado, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de la burocracia, ¿no?, tenemos el estereotipo del empleado público disfrutón, ¿no?, o sea, que está viendo cómo disfrutar en el esto. Pero lo cierto es que en muchos casos, ¿no?, la reacción, a veces la sobrereacción de los empleados públicos que se ponen detrás o se parapetan detrás de un procedimiento administrativo tiene que ver también con que están asustados también, y eso debería hacernos reflexionar sobre las responsabilidades, ¿no?, y cómo se han generado todo ese, sobre todo desde el punto de vista penal, también la incidencia del derecho penal en el mundo administrativo, ¿no? Porque nos ocurre algo que en medicina tiene muy estudiado, que es el comportamiento de la medicina defensiva, ¿no?, que en versión nuestra es de burocracia defensiva. Muchas veces pedimos cosas que son absolutamente innecesarias, pero con el riesgo de pensar qué me pasará si no lo hago de esta manera. Entonces, yo creo que eso es un elemento de análisis, ¿no?, que, entonces, claro, es muy difícil, ¿no?, imaginar soluciones, ¿no?, pero probablemente eso es lo que debemos tratar desde el punto de vista de la doctrina científica. Y yo simplemente, como propuestas que no ni he pensado mucho, ¿no?, pero simplemente que por lanzar también al debate, ¿no?, un elemento que yo echo en falta muchas veces en nuestro derecho administrativo es el principio de oportunidad, que no es que no aparezca, pero lo tenemos muy poquito desarrollado, ¿no? Entonces, hay ámbitos, otras, pues en el mundo judicial, ¿no?, incluso en ámbitos tan como el derecho penal, ¿no?, el derecho procesal penal, donde se maneja con mucha más... yo ya entiendo que el principio de oportunidad a veces te acerca a la arbitrariedad, ¿no?, pero bien trazado, por supuesto en el derecho administrativo sancionador tenemos algunas cosas, ¿no?, pero el principio de oportunidad, es que en ocasiones, el ejemplo que has puesto, no vale la pena iniciar cosas por el gasto que todo eso va a suponer, etcétera, ¿no? Entonces, que eso tuviese una regulación que diese seguridad, creo que podría ser un paso adelante, ¿no? Los franceses han recopilado ahora hace poquito el derecho al error, ¿no?, la posibilidad de que
de que el ciudadano pueda cometer errores, ¿no? Y que, por tanto, no se le penalice cuando el error es, bueno, pues lo entendemos todos, ¿no? O sea, que no hace falta imaginar una administración implacable, que es a veces lo que nos, ¿no?, hemos tratado de transmitir, ¿no? Y después hay otro elemento, claro, se menciona mucho el procedimiento, ¿no?, que nos hemos dedicado tanto, ¿no? Y claro, quizás es que no sé si es un fetichismo procedimental o que imaginamos un procedimiento que no tendría por qué ser siempre ese. Y que podríamos imaginar un procedimiento donde no todo tenga que ser formal. Es decir, donde podamos dar la seguridad al empleado público de que hay cosas que las puede resolver informalmente, con una llamada de teléfono a esa persona que no, que le asisto. Bueno, no sé, digamos que yo creo que en esos dos terrenos, oportunidad y ese mundo informal, ahí algo podemos avanzar. Pero bueno, son simples reflexiones. Vale, bien, gracias, César. Efectivamente, lo de la burocracia defensiva, ¿no?, que estudiaba Alejandra Boto recientemente un artículo y que yo creo que es un elemento que yo citaba en relación, sobre todo yo creo que con la corrupción eso se dispara, no se hipertrofia. Entonces, por si acaso pido un informe, por si alguien después tal, es que tengo un informe de no sé quién, tengo otro informe de no sé cuánto, y al final informes muchas veces inútiles, que conste. Es decir, que yo creo que ahí hay dos elementos. Por una parte, digamos, esos mecanismos de defensa, y por otra parte, que yo creo que tenemos una administración que tienda a responsabilizar demasiado poco a cada persona de su tarea. La cuestión, digamos, el exceso de jerarquización acaba haciendo que mucha gente diga que decida otro, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay, en muchos casos, hay una especie de como de esquivar balones. Por si acaso a mí me pilla algo, yo no soy yo quien firmo. O si para firmar, que me haga un informe no sé quién, otro informe no sé cuánto, otro informe no sé cuánto, absolutamente prescindibles en muchos casos, pero para que estén en el expediente, para que estén, no para que vaya a decir algo distinto, para que estén los papeles. Y eso es un problema porque al final acaba ocasionando que efectivamente cosas que podrían ser relativamente ágiles se dilatan en el tiempo sin mucho sentido. Vale, y eso es una cosa que pasa. Y lo de la oportunidad vuelve a llevarnos a lo mismo. En el fondo nos estás hablando de discrecionalidad. Y que deberíamos pensar que si una administración, digamos, si tienes unos empleados públicos de los que en principio deberíamos fiarnos, que aplican las normas, que hay espacios de discrecionalidad donde debemos confiar que la gente no va a tomar decisiones de forma arbitraria, esa debería ser la regla, pero yo creo que tenemos un exceso de desconfianza en lo que pasa ahí y al final efectivamente limita ese principio. Y lo último que me decías era oportunidad y acabaste con otra. Ah, sí. Hay una sentencia, Alba, que intenta notificar como lo del domicilio, ¿no? Le encuentran en un domicilio, no sé, y al siguiente domicilio, bueno, se pasan ahí la vida intentando notificar, porque tienen un montón de domicilios, ¿no? Y claro, no pueden llegar a la publicación hasta... Y lo curioso es que en todo ese tránsito tenían el teléfono del interesado y nadie le llamó por teléfono para decirle dónde estaba. O sea, no sé si me explico. Claro, entonces es el uso de los elementos informales, ¿no?, que muchas veces que llama mucho la atención, ¿no? O sea, que vivimos un procedimiento administrativo extraordinariamente formalizado por todos, por todos. Sí, sí, o incluso en temas de esto, de subsane, apórteme un documento, 10 días, no sé cuánto, tal. Entonces, eso que a veces puedes llamarlo por teléfono y decir, mire, es que le falta la copia del DNI, tráigamela. ¿No? Sí, tiene razón. Passem ara, sisplau, a les preguntes de Zoom. Había una ahí desde hace tiempo, la pobre, ¿cómo está el final? Sí. Muchas gracias por su ponencia, ha resultado muy interesante. Bueno, mi pregunta va muy relacionada con lo que César ha comentado ahora sobre la burocracia defensiva. Y es que, claro, no solo los ciudadanos tienen que aprender a defenderse de la administración, sino nosotros mismos como funcionarios
tenemos que defendernos de nuestros propios trámites, de las limitaciones de la normativa administrativa y también del pajarraco del derecho penal que está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de la denegación de la subvención por la deuda de 5 euros, yo como letrada de administración local de un ayuntamiento aquí en San Adrià de Besòs, me pongo en la piel del instructor que ha informado, ¿no?, sobre la concesión de esta subvención, claro. ¿Cómo tú justificas, ¿no?, que por esta nimiedad la concedes? Porque igual otro beneficiario se entera, igual te manda a la oficina antifraude, bueno, en definitiva. Entonces nada, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer los funcionarios en tanto en cuanto esta reforma administrativa no llega o va un poco a caballo, ¿no?, para mejorar desde dentro con nuestras limitaciones, ¿no?, todas estas que hemos comentado, los procedimientos, en definitiva, la garantía para el ciudadano, ¿no? Bueno, depende. Muchas veces esos procedimientos, digamos, pasan una fase de diseño previo y lo que se hace por simple rutina, por ejemplo, en convocatorias de ayudas, es repetirlas una y otra vez todos los años. Y a lo mejor la cuestión es pensar, ¿debemos cambiar la cuestión de que sean compatibles con otras ayudas sociales siempre que no superen determinados umbrales? Que no se vayan a hacer ricos, pero que tampoco pasa nada por los 80 euros de los libros. Es decir, que a veces es pensar de nuevo cada cosa, cada vez, y ese esfuerzo nos ayuda a algo. Pero también tenemos que pensar que ese interventor que nos para lo de los 5 euros, a lo mejor tiene que pensar cuánto le cuesta a administración reclamar esas cosas. A mi marido, que también es profesor de universidad, el año pasado el ministerio le exigió que se pagara un céntimo que quedaba sin justificar en un proyecto, porque habían puesto una suma y había un céntimo de diferencia y la universidad tuvo que hacer un procedimiento para devolverle el céntimo al ministerio. No estoy exagerando, era un céntimo. Entonces, claro, es que es un despropósito que muevas la maquinaria del Ministerio de Ciencia, o como se llamaba en ese momento, de la Universidad de Santiago, del grupo de investigación, para devolver un céntimo. Entonces, claro, eso es un análisis que tiene que hacerse y que a cualquier mente cabal le debería servir que un expediente, el interventor, ponga una cosa y diga, es que eran 5 euros. No intentaba desfalcar a la administración por 5 euros. O a lo mejor tenemos que prever en la convocatoria que es posible, siempre que se subsanen esas deudas dentro del plazo de ingreso de la nueva ayuda, pues que existan deudas. ¿Qué problema hay? Que vaya a abonarla y al día siguiente le ingresas los 5,5 euros de desempleo para montarse un nuevo negocio. No sé, o sea, que yo creo que a veces hay una rigidez en la aplicación de las normas que no busca soluciones. O sea, lo que hace es decir, aquí hay un problema, incumple tal punto, se acabó, cierro la carpeta. Hola, gràcies per la ponència, senyora Nogueira. Hi ha moltes persones al xat que estan interessades en aquest problema de la burocràcia defensiva, en aquesta rigidesa de l'administració i de la normativa. Ens fan diversos comentaris i també diferents preguntes que es poden agrupar gairebé com aquesta última consulta amb el que és aquesta rigidesa de la tramitació administrativa, sobretot en l'àmbit digital. Ens pregunten si la digitalització de la tramitació pot amagar una reducció de drets a la ciutadania. També fa referència a si el redisseny de processos, si l'administració hauria de repensar aquests processos per reformar també aquesta administració i que fos més ponderada. I després ens posen l'exemple d'un cas concret d'una bona pràctica inicialment com a convocatòria en règim de concurrència no competitiva i en concret dels exemples dels fons europeus que no són susceptibles d'ampliació. Diuen que has de ser el primer i gairebé es converteix en una cursa, en una carrera per assolir aquesta subvenció o aquests ajuts. Això ens diuen, diu, considera que seria possible trobar una alternativa simple per evitar aquesta competició per ser el primer a presentar la sol·licitud? Una mica aquesta indefensió de l'àmbit digital, també.
Gracias. Vale, bien. Empezando por esta última. La Xunta de Galicia en los últimos años tiene una especial querencia por hacer convocatorias a los entes locales de que el primero que llega, el primero que se la lleva. Y las convoca, o sea, las abre la aplicación a las 12 de la noche y a las 12 y cuarto están agotados los fondos. Porque alguien de esos ayuntamientos se queda dando clics como locos y entonces pues los 15, 20 ayuntamientos que corren más se quedan con los fondos, ¿no? Así, en vez de tomarse la molestia de mirar los expedientes, dice el primero que llega, tal. No me parece la forma tampoco de tramitar las cosas. Entonces eso no. Pero con respecto a la pregunta de si la digitalización supone una restricción, yo estoy convencida que sí, pero no para personas vulnerables. Para el conjunto de la ciudadanía es muy difícil la relación electrónica con la administración y yo creo que hay ejemplos de buenas prácticas. Yo en el artículo menciono que durante la pandemia, aquí precisamente en la Generalitat, yo había asistido a una charla de una responsable de los ámbitos de seguridad en el acceso a, digamos, a las relaciones electrónicas y comentaba cómo habían establecido un protocolo para relajar los requisitos de seguridad en el acceso, es decir, el certificado electrónico, examinar qué tipo de procedimiento realmente necesitaba un acceso con plena seguridad de la identidad de la persona y cuáles otros podían ser obviados para facilitar que mucha gente que no tenía certificados electrónicos pudiera relacionarse en ese momento que no era posible de otra manera. O para que entidades sociales pudieran certificar la identidad de esas personas que no tenían esos certificados y que la administración aceptaba un poco la palabra, pues de Cáritas o de no sé qué. Entonces yo creo que hay formas de hacer las cosas para hacerlas como más accesibles a la ciudadanía, pero yo mi experiencia, mi padre tiene 87 años y a mí me parece imposible, absolutamente imposible que haga cualquier tipo de trámite con la administración en este momento tal como están diseñados los servicios públicos, hasta por cosas tan nimias como que a veces te aparece en esa cosa de vamos a certificar que usted es humano. Y a mí a veces me cuesta decir, ¿qué quiere aquí? Una secuencia lógica. Y digo, ¿qué pretenden aquí? Entonces, que a veces es que esas cosas que dices, y eso es la primera cosa para descargar el documento. O sea, ni siquiera es que después tenga que relacionarme electrónicamente, pero que para descargar el documento le tengo que demostrar que soy humano y empiezo a buscar la barandilla. Y digo, ¿dónde está la barandilla? No la veo. ¿Sabes? Esas cosas que no se piensan desde la perspectiva de un usuario que tiene pocas competencias tecnológicas o que no lo está haciendo un móvil porque no tiene un ordenador, no tiene impresora para descargar el impreso, es decir, que hay muchas cuestiones, no tiene certificado electrónico, no sabe cómo, no es fácil conseguirlo, descargarlo, no sé, hay toda una serie de cuestiones que yo creo que la administración, cuando diseña esos procedimientos, no se sienta del otro lado, ¿no? Que a veces sería necesario a lo mejor hacer de estos grupos focales de siento aquí a 5 ancianitos y los pongo a tal o a una catedrática de universidad, que me pasa cada 2x3, es decir, que entras en la página de la Seguridad Social y es muy complicado gestionar cualquier cuestión y esto es así. Y creo que contesté a todo, me parece, ¿no? Sí. Pues si no hay más preguntas, vamos. Bueno, acabamos. Bon dia a tothom. Buenos días a todos y a todas. Moltes gràcies per ser aquí, els que esteu a la sala. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo vía online. Esto nos permite la digitalización. He preguntado cuando he empezado más o menos cuántos asistentes teníamos. Me han dicho que alrededor de casi 300 personas. Por lo tanto, yo creo que esto es un éxito para esta jornada, tanto para los que estamos aquí como para, repito, los que nos siguen en línea.
Cuando se ha inaugurado institucionalmente esta jornada, se ha agradecido muchísimo a la gente que trabaja en la Escuela de Administración Pública y a la Revista Catalana de Dret Públic. Yo quisiera sumarme a ese agradecimiento y también ellos saben que, al menos en mi caso, incluso han sufrido, ¿no?, el hecho de que yo haya parcialmente codirigido la sección monográfica sobre reforma administrativa junto a mi querido colega, el profesor César Cierco, que está aquí sentado en primerísima línea. Tengo ahora yo sencillamente un papel meramente formal en esta mesa. Los protagonistas están sentados a mi vera, pero sí quisiera robar a los tiempos de esta mesa redonda, aunque vamos algo mal de tiempo, vamos a intentar, como los aviones cuando hay retraso, pues intentar ganar un poquito de tiempo, pero sí quisiera sumarme a otro tipo de agradecimiento y hacerlo público a los autores y autoras de la sección monográfica que en realidad nos ha llevado hasta este momento. Es importante reconocer, en mi opinión, públicamente a las mentes y a las plumas de los autores y autoras de la sección monográfica. Voy a leerlo para no olvidarme a nadie. Al profesor Obi, a la profesora Alba Nogueira, de quien hemos vuelto a disfrutar ahora con su presencia y su magisterio, a Lucía Casado, que la tenemos también aquí entre nosotros, a Alejandro Boto, a Francisco Velasco, a Rubén Martínez y a el que se ocupó de ese largo dossier, que es Albert Lledó, que creo que también está por aquí, por la sala. Creo que no me dejaba nadie. Creo que eso es importantísimo, porque de verdad que este tipo de jornadas, que a lo mejor deberíamos, no sé, se lo lanzo ya al director de la Escuela de Administración Pública, hacer otro tipo de monográfico sobre posibles reformas administrativas, porque al final vamos a lanzar una pregunta a los miembros de esta mesa que me acompañan. Son los tres conocidos. Yo podría contar, no lo voy a hacer, una anécdota con cada uno de ellos. Una se encuentra en la vida personas que algunos permanecen, otros se van, ¿no? Pero con los tres la verdad es que me unen algunas particularidades y algunas circunstancias que de verdad no voy a contar. Dicho esto, creo que a los tres se conocen perfectamente. A mi derecho tengo a Xavier Bernadí, es secretario de Gobierno de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Tiene esa visión también como académico, como profesor de Derecho Administrativo y es un gran conocedor de la administración pública y del gobierno. Por lo tanto, él va a tener ese ángulo, esa perspectiva sobre más o menos si hemos acertado o no en la reforma administrativa, en la ponderación que hicimos para otorgar los temas a los distintos autores y autoras o no. Más a su derecha está, a ver cómo lo digo, Diego Gómez. Diego Gómez lo conocí por eso magnífico, si se utiliza correctamente, que son las redes sociales. Es un gran jurista, abogado de Derecho Administrativo y Urbanismo, tiene un blog muy potente jurídicamente y además, es lo que a mí me gusta definirlo y a él creo que también le gusta, es un abogado activista por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas ante la administración pública. Y a mi izquierda, saltándome un poco el protocolo, tengo a Manuel Villoria, que tampoco necesita presentación. Yo he compartido muy buenos momentos y he aprendido también de él mucho. Es profesor de ciencia política y de la administración pública. Tiene una visión muy particular. Es un gran experto desde esa óptica de los politólogos de la administración pública, pero es también conocedor del intríngulis del interior de una administración pública. Es experto en temas de ética y de lucha contra la corrupción en la administración pública. Hecha esta breve y rápida presentación, la metodología de la mesa va a consistir en la respuesta por cada uno de ellos de cuatro preguntas que tienen ya, se las mandamos de forma anticipada y que puede ser que, como vamos mal de tiempo, ya os advierto que probablemente la segunda y la tercera os la vaya a formular de forma conjunta. La primera pregunta es, ha salido un poco ya al debate a raíz de la ponencia de la profesora Alba Nogueira, es si la administración electrónica como motor principal de la reforma administrativa ha contribuido, está contribuyendo o no a la mejora de la administración pública, incluso en términos de confianza. Tanto desde la perspectiva interna, es decir, del personal al servicio de las administraciones públicas, como desde el punto de vista de la ciudadanía. En cuanto al orden, si os parece bien y no tenéis nada al respecto, va a empezar Xavier Bernadí, seguirá Manuel Villoria y terminará Diego Gómez. Xavier, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Dolors, moltes gràcies. Gràcies al director de l'escola, als coordinadors de la revista, als meus companys, és un honor compartir aquesta taula i a tots els assistents. I a partir d'ara aniré de pressa, cosa que costarà una mica perquè
passaré a utilitzar el castellà, a veure si així mantenen més persones, que em segueixin per una banda o l'altra, o igual ho barrejaré una mica, ja veurem. En primer lloc, com deia, molt honorat d'estar aquí. Jo sí que explicaré, per despejar dubtes, qual és la meva relació amb Dolors Canales, que és estrictament acadèmica. Aparte de amistat, fuimos compañeros de promoción en la facultad, en la Universidad Autónoma de Barcelona, al final de los 80 largos, digamos, bueno, 90, bueno, más o menos. Estudiamos juntos la carrera y nos hemos vuelto a encontrar de vez en cuando, igual que con los otros compañeros. Bien, esta jornada me hace particularmente muchísima ilusión. Voy a explicar algunas cosas intentando perder poquísimo tiempo, pero yo empecé mi singladura después de conocer y estudiar con Dolors trabajando en esta escuela de administración pública, no cuando estaba aquí, sino en Pedralbes, al pie de las montañas, en un momento en que estaba dirigida por el catedrático de Derecho Administrativo Joaquim Ferret i Jaques, gran jus publicista catalán al que quería dedicar un pequeño recuerdo. Me gustaría ver su cara cuando le contase: oye, Joaquín, estamos hablando de reforma administrativa. Seguro. Joaquín Tornos aquí, también compañero y amigo suyo, Dolors, los que lo conocían saben que haría esa sonrisa entre picarona y socarrona, es decir, hablad del tema, digamos, ¿no? Pues bien, y voy a contar solo dos anécdotas muy, muy pequeñitas de él. Me decía: mira, Xavier, aquí en la escuela viene un señor a presentar una instancia y ya se queda a trabajar, ¿no? Bueno, de aquellas lluvias, de estos lodos, de ese incrementalismo, a esta estabilización con la cual hubiera disfrutado enormemente, ¿no? Con su configuración legal y aplicación práctica. Bien, esto una. La otra, él tuvo que luchar, él era régimen administrativo, y tuvo que enfrentarse con las tendencias gerenciales, el New Public Management, y hablaba del management, él no lo decía así, él lo pronunciaba manganamen, con lo cual creo que he contado alguna cosa. Bien, felicidades al director de la revista, al equipo de la revista y a los coordinadores de este número, que me parece una gran iniciativa y también, sobre todo, por algo muy importante, por sus resultados. No es un catálogo exhaustivo ni completo, ya lo dicen ellos mismos, pero sí que es una buenísima guía que todos los responsables públicos deberíamos seguir. Y ahora sí que voy a la pregunta: ¿ha ayudado la administración electrónica? Sí o no. La pregunta es: ¿nos podemos imaginar la administración hoy una administración no electrónica? Bueno, yo creo que no cabe en ninguna cabeza. Segunda pregunta: ¿lo que tenemos hoy es una administración electrónica, o al menos lo que nos planteamos como administración electrónica? Yo creo que ha quedado lejísimos, pero lejísimos, hasta el punto de los que fuimos sus principales defensores, somos hoy algunos de sus principales detractores, sino detractores en su configuración final. Por eso que ha explicado a Van Reer, por esa exclusión, no de los vulnerables, no de los viejecitos, sino de todos nosotros. Y a cada año que uno cumple, peor, más excluido. Y quien tiene hijos, pues suerte. Y quien no, no sé cómo se lo va a hacer. Y los niños, ya los hijos, ya están empezando a tener problemas también, los nacidos digitales. Muchos hicimos esta defensa, ¿no? Para, decíamos presuntuosos, el non-stop government. Bueno, 24/7 por 365 días. Bueno, esto quería decir realizar un trámite, ¿no? Pero bueno, también vimos sus riesgos desde el primer momento, la exclusión, la fractura digital, pero no hemos sabido, o no supimos, o no hemos sabido, al final, todos, luchar contra eso, luchar con suficiente eficacia. Los académicos, los teóricos, están en la facultad y a veces escriben, dan clase con frecuencia, escriben de vez en cuando y a veces dictan conferencias. Pero la administración estamos siempre ahí. Estamos siempre ahí. Por tanto, vamos con ventaja. Solemos aprovechar algunos cambios en favor nuestro.
No, no digo que seamos contrarios los ciudadanos, pero también esta acción sigue sus ritmos y sigue sus inercias. Lo más lamentable, a mi modo de ver, es la grave deshumanización que ha costado. Creo que iba a citar el ejemplo de Alba, creo que ya lo ha citado ella, el tema ejemplo de Cibio. Esta dificultad, la ley 3092 consagró el derecho a identificar a las autoridades y los funcionarios, porque veías a gente o sabías que había gente, pero no sabías cómo se llamaban o qué cargo tenían. Pero es que, oye, ¿a quién vamos a identificar? Es que no hay nadie. No hay gente, no hay personas humanas. La gente llora de emoción a veces cuando encuentra a un funcionario. Bueno, por eso digo, la administración electrónica, por descontado, ha ayudado muchísimo en el quehacer diario de los funcionarios, en la relación con los administrados, con los ciudadanos, en su satisfacción de trámites, pero no se ha hecho bien, no la hemos hecho bien, no la hemos hecho pensando en las personas y en sus derechos y en sus intereses. Se nos ha ido de las manos. Aviso para navegantes de la inteligencia artificial. Estamos ya sufriendo de... Bueno, todo puede, como decía, vamos a valorar esta cuestión de forma ambivalente. Yo creo que todas las preguntas deben valorarse de forma ambivalente. Sí, no, ha ayudado mucho, ha creado grandes discriminaciones, grandes separación con la administración. Está el tema este de la administración electrónica ha sido estupenda para el tema de la transparencia. ¿Cómo íbamos a articular la transparencia sin una administración electrónica? Pero, bien, entre esto y la COVID, pues ya lo sabemos, este tema es un tema más de Diego, ¿no? Pero se nos recurrió el tema de la cita previa, ¿no? Vamos ahora, digo, oiga, si no hay nadie en la cola, es igual, pida cita previa. Y esto finalmente en muchas partes y gracias al activismo de personas como Diego se ha conseguido prohibir, digamos, ¿no? Aquí en Cataluña recientemente en julio con un acuerdo de gobierno de 11 de julio sobre el modelo de atención ciudadana. Bueno, mi respuesta es esta y no creo que sea ninguna sorpresa para nadie. Es algo necesario, imprescindible, ha ayudado muchísimo a los ciudadanos y a la propia administración. Pero se nos ha ido de las manos y aquí lo que me gustaría quedarme es con la moraleja. Si vamos a intensificar la relación entre administración y tecnología, si vamos a apostar por la inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos, pues tengamos muy presentes siempre las personas en primer término. Muchas gracias, Xavier. Pasamos la palabra ya a Manuel Villoria. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es un placer estar aquí nuevamente a la escuela. Fa molt temps que no vinc aquí. I, bueno, parlaré en castellà, que és millor. Vamos a ver, la cuestión que nos planteas parte, para empezar, de qué es el concepto de administración electrónica. Aquí doy algunas definiciones. La OCDE dice que es el uso de tecnologías de información y de las comunicaciones, especialmente Internet, como herramienta para mejorar la administración. ¿Y en qué se tiene que ver esto? Pues dice, venga, hay una calidad superior en los servicios, se incrementa la eficiencia y hay mayor confianza ciudadana, ¿no? Bueno, yo, como politólogo y formado en Estados Unidos, me gusta poner datos y les voy a poner algunos datos, sobre todo a partir de 2005, que es cuando empieza aquí la administración electrónica, en gran medida a partir del Real Decreto, que se hizo en la época de Jordi Sevilla por Juan Miguel Márquez. Pues miren, la confianza en los parlamentos pues no es precisamente que haya aumentado mucho, más bien hemos pasado del 40 a más o menos el 13 al 14%. Está la confianza en el parlamento en España, en la Unión Europea, que es la línea amarilla o naranja, como ven, ha bajado también, pero no tanto como aquí. Confianza en los ejecutivos, también más del 40%, hubo un repunte con la moción de censura. Y a partir de ahí la bajada ha sido nuevamente enorme. No tenemos ni el 25% de las personas encuestadas, de los españoles y españolas, confía en los gobiernos, en los ejecutivos.
Si a eso le añadimos la confianza de los partidos políticos, mejor lo vamos a dejar aparte. 90% de la gente desconfía en los partidos políticos, solo el 7% confía. Todo esto son datos de los eurobarómetros. Y cuando ya le preguntas a la gente sobre la experiencia, sobre las reformas en las administraciones públicas, ¿qué es lo que más, qué es lo que quieren los españoles y los europeos? Y lo que dicen primero es más transparencia sobre el uso del dinero público, menos burocracia y una relación más directa entre la ciudadanía y la administración, algo que ha salido previamente, ¿no? Y ¿qué es lo que mejor describe la administración pública en España? Lentitud en la provisión de servicios públicos, es compleja y pesada, y falta de transparencia. Es decir, que en este sentido la administración digital parece que no nos ha ayudado demasiado, aunque es evidente que sin administración digital todo sería más lento, todavía sería a veces mucho más complejo, pero no hemos conseguido transmitir la necesidad y la utilidad de la misma. Y basado en su experiencia y en sus interacciones con las administraciones públicas, ¿qué es lo que usted recomendaría? Pues más canales, incluida la relación en persona. Y nuevamente la gente pide una relación directa, no solo en España, también en Europa, ¿no? Más claridad en los procedimientos y en los servicios, una administración más amable con el usuario y un punto único de contacto y más oportunidades para participar en la toma de decisiones. Bueno, total, que al final, cuando les preguntas además cuáles serían, a su modo de ver, las reformas más importantes, casi todas tienen que ver con servicios públicos, como es normal, y yo creo que Alba también lo decía, ¿no? Quiero mejores servicios de salud, mejores servicios de educación, pero al final habla el 8% digitalización de los servicios públicos, es decir, no es una prioridad considerando los efectos que hasta ahora ha generado, ¿no? Bueno, pues, y ya para acabar, el otro gran problema que también ha salido es el de la brecha digital, y si aquí le ponemos número, salió un poco lateral, pero las personas de 65 a 74 años que utilizan como contacto general el 37,5 frente al 84,7 de las personas entre 25 y 34 años en el uso de los servicios públicos, en la utilización de la administración digital para los servicios públicos. Hay una brecha enorme y solo el 37% a partir de cierta edad pueden utilizar o están en condiciones de utilizar estos servicios, considerando que para ellos, que ellos son los que más usan los servicios públicos, creo que ahí hay un problema evidente. Nada más. Muchísimas gracias, Manuel. Diego, cuando quieras. Nada, pues nada, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado y estoy encantado de estar aquí. Voy a hacer mío lo que han dicho Manuel, ¿no?, y Xavier, para no repetirme. Y yo creo que hay un problema con el tema de la administración electrónica, que es doble, un problema de mala regulación y un problema de mala implementación. De mala regulación porque el otro día, como estaba con Juli Ponce y con la Sinda, que hablábamos de este tema el 9 de febrero pasado, que es que no puede ser que tú tengas en la regulación perlas como la del artículo 41.6, esto de que te obligan a enviar como administración un aviso electrónico, que acordaos, el aviso electrónico es el sustitutivo del papelito amarillo del cartero, en el que la jurisprudencia acaba de reiterar en el año 2023 que es necesario dejarlo. Entonces, si aquello que consideramos que es necesario dejarlo en el mundo real, ¿cómo no hacerlo también obligatorio en el mundo virtual? Pero es que lo es, pone enviarán el aviso. ¿Qué pasa? Que a alguien, lo decíamos el otro día, se le ocurrió, parece ser, esto es una leyenda urbana, no sé si es cierto, que la ley de procedimiento administrativo se cocinó en el despacho de Soraya Sáenz de Santa María, que era abogada del Estado, con los abogados del Estado. Y solamente sobre la base de esa certeza, que no lo es, podríamos entender determinadas cosas que hay en la ley. Porque si yo como abogado pienso, ¿qué podría poner yo aquí para ganar este pleito? Y pongo lo que pone al final del artículo 41.6. ¿Cómo se dice que la falta del envío del aviso no invalida la notificación? Pues depende, depende cada caso. ¿Eres tú el que lo tiene que decir como legislador? No. ¿Es indigno que lo digas? Oh, absolutamente. Lo tendrá que decir el juez resolviendo cada caso concreto. Y tú estableces que tienes que enviar el aviso, según el principio de buena administración, tienes que incumplir. O sea, no es que enviarán el aviso y
es una cosa programática, un flow, ¿no? No es esto, ¿no? Entonces, con esto, como por ejemplo cuando se envía la notificación por el doble cauce, electrónico y en papel, es decir, toda la jurisprudencia en materia de urbanismo decía que cuando había notificación y publicación, por un principio de seguridad jurídica, porque el ciudadano tiene más cosas que hacer, se tendría que tener en cuenta la segunda de las notificaciones y no pone la primera, ¿no? Entonces, claro, te llega alguien al despacho, tienes que preguntarle si lo ha recibido antes por otra vía, porque te trae el papel, igual lo ha recibido antes electrónicamente, ¿no? Son este tipo de regulaciones que no tienen ningún sentido, como el 74, ¿no? El ámbito del expediente administrativo, aquello que no es expediente administrativo, hablamos de transparencia, pues en la regulación, o sea, no puede ser que la ley de transparencia y la del 74 digan lo mismo. Está corregido por un auto del Supremo del 2018 y un acuerdo del Consejo de Transparencia. Hablaba de mala regulación, pero también hay mala implementación. Porque muchas veces hablabas antes, Xavier, del tema de la cita previa. Es decir, estaba claro que no había en ningún lugar que te tendrían que exigir la cita previa obligatoriamente. Pero mucho menos que lo hagan electrónicamente, sin respetar lo que dice el artículo 14. Y en relación con el artículo, simplemente para acabar, con el artículo 14 sí que quería decir una cosa que lo dijo antes Alba. Se está extendiendo por vía de reglamento, ¿no?, lo que es la obligación electrónica a muchísimos colectivos. Y esto está mal, porque en realidad no se hace la valoración que se tendría que hacer. Pero a mayores, siempre intento repetir en todos los foros que debemos de ser pendientes, o sea, tener presente que en el tema electrónico, si en vez de ver ahora a la administración, ponemos a los cinco grandes, a Google, a todos estos, a Meta, ¿no?, que son los dueños del mundo, creo que deberíamos de intentar mantener, aunque la gente vaya cogiendo más habilidades digitales y la brecha digital se vaya cerrando, debemos de mantener esa reserva de humanidad también para que la relación con la administración sigue siendo presencial, sigue siendo en papel, porque es la única manera, una, por parte del empleado público, por garantizar qué es lo que tiene que ofrecer distinto de una máquina, pero también de parte nuestra por tener las garantías, porque en el metaverso no hay garantías. Ya lo estamos viendo. En un curso que había dado virtualmente para Isan Martín, hice un repaso de la jurisprudencia y era desolador con esta normativa, el 41.6, 41.7, que os estoy diciendo. Entonces, bueno, nada más, no me enrollo más. Muchísimas gracias, Diego. Es un gran activista contra la cita previa. Bien, por cuestiones de tiempo voy a unificar las dos preguntas siguientes. Una es, ¿la reforma administrativa es mejor plantearla con carácter estructural o abordar sectores concretos que después puedan ser utilizados como referentes? Y para ese tipo de reforma administrativa, ¿es necesario el hard law? Es decir, ¿hay que establecer la reforma mediante leyes o podemos acudir a instrumentos conocidos como derecho débil, es decir, como soft law, guías, protocolos, instrucciones? ¿Mismo orden? Sí, mismo orden. Las dos preguntas, ¿eh? Sí. Que son hard law, soft law y... sí. El Diego em diu que entén el català. Sí, i sí. L'Alba crec que també que s'assembla molt al gallec. Per tant, continuaré així. Que m'explico una mica més bé. Sobre la primera pregunta, reforma estructural o sectorial, pujant els d'allò, és el que deia abans. Jo crec que són preguntes ambivalents que hem de respondre una mica de cada, les dues coses. Jo crec que això sembla una mica més cap a la banda de la ciència política que no pas de la reflexió jurídica, que també està lògicament, implicada. Jo crec que es pot fer una lligar lògicament reforma estructural amb hard law, no només, perquè cal una gran força política. I el que sí que voldria fer és dues constatacions pel que fa a aquesta primera pregunta. Per fer una reforma estructural cal una força política, una convicció, una potència, una durada en el temps, un seguit de factors que ens sembla que no disposem d'ells ara mateix per la fragmentació política, pel vertigen amb què passa tot, per una certa desorientació que tenim tots plegats i per tant se'n fa difícil que a nivell central, a nivell de l'Estat o a nivell autonòmic es puguin abordar aquestes coses. Al final, si tenim temps, faré una reflexió que és a qui li importa la reforma administrativa. Perquè ens importa els d'aquesta taula, ens importa a l'auditori, ens importa els que estem seguint això, però a qui més li importa la reforma administrativa? De veritat. Al nivell polític li importa la reforma administrativa? Hem de dir que sí, per descomptat, li interessa molt. Li interessa molt, però està preocupat
per la sequera, la sequia, pels pagesos, pels vots, per la corrupció, per moltes coses. A la classe, als treballadors públics li importa? Sí, sí, esclar que li importa, però el que li importa és que aquell expedient, que aquella iniciativa arribi al final, saltar tots els entrebancs que ens hem posat de caràcter burocràtic, esquivar o respondre a tots els controls, mirar de no incórrer en cap mena de responsabilitat, ni legal, ni comptable, ni d'un altre tipus, respondre a les demandes de transparència i del que sigui del ciutadà. Per tant, per descomptat que la reforma administrativa és necessària, jo crec que és imprescindible, però ens importa de veritat com a societat, si fem una enquesta a la ciutadania, diem, reforma administrativa, situï-li dins de les seves prioritats, estarà dalt de tot? Jo crec que no. Per tant, siguem realistes. Segona reflexió, és una pregunta, com es menja un elefant? Per menjar-se un paquiderm com la reforma de l'administració, jo em sembla que per experiència, em sembla que és millor a bocaditos, en guerra de guerrilles. ¿Entre quién? Entre los convencidos de la reforma de l'administració, entre los abogados activistas, entre els administrativistes convençuts, entre els funcionaris i professionals que hi segueixen creent. Nosaltres estem treballant en aquests moments, per si serveix d'exemple, no per vies formals, no hem creat una direcció general, estem treballant amb amics i companys, estan en diversos nivells de l'escala jeràrquica, en diversos departaments. Hi ha el director de l'escola, hi ha la directora general d'experiència ciutadana, modernització, atenció ciutadana, hi ha el gabinet jurídic, estan... Ens estem ajuntant com a xarxa perquè mentre siguem aquí farem el que podrem, però ho farem, no ho farem amb Harlow, ho farem a bocaditos, amb acords de govern, amb iniciatives que no necessiten res, etcètera, etcètera. Aquesta és la primera pregunta. La segona, de hard to soft, ja miro d'anar de pressa. Primera constatació, tots els autors del monogràfic, sense falta, aposten per Harlow. Aposten per reformes legals. I no és estrany, tots els juristes i en particular els acadèmics tenim un legislador a dins, no ho podem evitar. A base de llegir lleis dolentes i de voler-les arreglar, tots faríem una llei. Ens ajuden molt les lleis o no? A vegades ajuden, a vegades quan s'ha de trencar situacions jurídiques subjectives, ajuden. Quan s'ha de fer una gran reforma, ajuden. Però també tenim moltes lleis que no es compleixen, que preveuen moltes coses i no es compleixen. I per tant, a vegades és més efectiva això. Des d'un punt de vista territorial o sentimental, com a persona defensora de l'autogovern a les seves màximes cotes, també soc més partidari del soft law, que fins ara no sé que tingui caràcter bàsic, de moment. Per què? Perquè quan ha legislat l'Estat, doncs ho ha fet Francisco Velasco diu... Para implantar o regular la col·laboració pública o privada, el Estado solo tiene la legislación básica. Ya me gustaría a mí tener solo la legislación básica, ¿no? Sobre todo usada como se ha usado fins a dia d'avui, de manera exhaustiva, de manera fins i tot pormenoritzada, trencant moltes vegades la jurisprudència del Tribunal Constitucional. Quins marges de desenvolupament autonòmic tenim? Per tant, soft law, per mi soft law sempre. Perquè a vegades la legislació bàsica es planteja, i ara passo una visió política, des de la perspectiva de aquí estamos en el centro y somos muy progresistas y tenemos que hacer que esta gente de la periferia, que va un poco con retraso, se añada a la modernización. Però a vegades la legislació bàsica ens tanca possibilitats. Pensem en el tema de la mediació que la professora Casado esmenta, amb una regulació que més vegades suposa límits que no pas impulsos de la mediació i d'altres formes d'administració relacional. Passant, que en aquests moments estic en el govern i haig de fer un petit eslògan publicitari, diguéssim. Aquí estem amb tot, estamos con el hard y con el soft. En el hard estem impulsant una llei d'organització administrativa, una altra de procediment, que al tanto, i així es destaca també, aposta també per la mediació administrativa en el si del procediment administratiu.
Estem en un projecte de llei d'elaboració de disposicions administratives que pretén de disposicions normatives, projectes de llei, projectes de decret que tenim al Parlament, que pretén simplificar molt i a la vegada mantenir totes les garanties de transparència i de participació, reforçant la informació pública, audiència, etc. Estem intentant reformar el règim local. Estem fent un abordatge conjunt dels ADR, dels mecanismes alternatius de resolució de conflictes. I estem començant a reformar el reglament de serveis jurídics. I el reglament de serveis jurídics dirà o diu, de moment, que les tasques de representació i defensa de la Generalitat inclou la participació en procediments de mediació i de resolució alternativa de conflictes. Entre altres coses. I, per la banda del Softlaw, em referia abans aquest acord de juliol no ho havia imposat una llei, la cita prèvia. Per tant, no era necessària una llei per acabar amb ella. I el juliol de l'any passat, l'acord aquest de govern, que us comentava, d'atenció ciutadana, prohibeix la cita prèvia. Però també diu que el ciutadà ha de poder demanar cita per tots els canals i que ha de poder accedir una persona i que a cada lloc on hi ha una delegació del govern de la Generalitat s'ha de poder fer atenció presencial. I també parla de la comunicació clara i comprensible. I s'ha fet recentment un altre acord de govern sobre la comunicació clara i comprensible amb la ciutadania. I aquest dimarts passat es va aprovar un acord per conduir la intel·ligència artificial. I l'any 2020 ja s'havia fet una estratègia catalana d'intel·ligència artificial. És veritat que amb alguns d'aquests acords, què fem? Creem una comissió. Bueno, està bé. Està bé, estem sobre els temes, diguéssim. I ens en sortim com podem. Però, a banda d'això, per acord de govern, hem aprovat plans normatius que no estan aprovant-se tot arreu i que n'estem aprenent tots plegats. Vam aprovar el 21-23 i acabem d'aprovar el del 24. I no només els aprovem, sinó que en fem el seguiment i publiquem un informe de retiment de comptes. Encara que en algun moment ens pugui saber greu retre comptes perquè ens agradaria estar més satisfets dels comptes que retem. Però estem fent aquestes qüestions. Perdó, deixa'm mig minut que amb això acabaré. El rendiment de comptes, la rendició de comptes, l'hem fet sense acords de govern ni res en el pla de govern, explicant resultats periòdicament, penjant informes. L'hem fet amb el pla normatiu. L'hem fet amb els pressupostos. Avui el govern ha aprovat el projecte de llei de pressupostos i explica, entre altres coses, que fem un informe mensual d'execució, que hi ha un visor de dades d'execució pressupostària i que es fan un informe als resultats i quina és l'execució pressupostària de tots els departaments, un 95,5% aquest darrer any. Però és que, a més, vam impulsar un pla pilot de mediació administrativa fa ja 6 o 7 anys. Ja no és pilot, ja és un pla estable de mediació administrativa amb la magistrada Raga i amb la Natàlia Ferrer, avui aquí present, autores d'un article fora del monogràfic però relacionat amb aquesta qüestió. El Gabinet Jurídic ha creat una plaça de responsable de mediació ja fa un parell d'anys i està treballant amb això, està convencent els nostres advocats. Però, a més, estem fent, i això és un anunci, un petit anunci, que espero que us agradi, un estudi de la conflictivitat. Què vol dir? Quants recursos administratius s'han presentat a l'administració de la Generalitat? I d'aquests, de quina classe? Quants d'alçada? Quants de reposició? Quants de revisió? I quin temps de resolució de mitjana hem tardat a resoldre'ls? I els fem per resolució expressa o per silenci? Existeix algun estudi d'aquest a l'Estat espanyol? Que jo sàpiga, no. Sí? Uno? No? Mig? Una professora de un article sobre això. Però no hi ha estadística. On anem és a l'estadística. I jo com a persona amfíbia, que em deia el professor Ramió, un pie en l'acadèmia i otro en la trinxera, per dir-ho d'aquesta manera, que no és que ho sapiguem fer les dues coses, sinó que ho fem com ho podem. L'amfíbia és una rana, per exemple. No és ni un pet ni un alien. Se sale de les dues coses, però així n'així. La pregunta és, ens importa el control de l'administració? Ens ha importat, portem, quants articles hem fet de recursos administratius? De justícia administrativa, com el que hi ha aquí a la revista. La literatura és extensíssima, però no sabem de quina realitat parlem. No sabem que les dades que ens surten, no diré la xifra, ja la direm un altre dia,
però de silenci administratiu supera encara avui el 50% dels recursos. De quina reforma administrativa parlem si segueix passant això? Si segueix passant una cosa que quan la Dolors i jo estudiàvem, el professor Ferret ens explicava i ens escandalitzàvem. Com pot ser que l'administració no contesti? Han passat, sap greu, però han passat quasi 40 anys, han passat quasi 40 anys i estem igual. Però a més ningú s'ha pres la molèstia d'estudiar això fins al dia d'avui. Per tant, de què estem parlant? Aquesta és una mica la meva pregunta. I quina empresa no fa un estudi de la conflictivitat amb els seus clients per millorar? Bueno, lo dejo aquí. Gràcies, Xavier. Manuel. Bueno, yo empiezo por la segunda, soft o hard law. Bueno, este es un debate que tuvimos a finales de los 80, a principios de los 90, en las comisiones de modernización con Almunia. Esto demuestra que soy muy viejo, pero entonces yo era subdirector de personal en la Dirección General de Tráfico y participaba en las comisiones de modernización. Y el debate fue que había que ir a la modernización en tanto que las reformas implicaban una enorme cantidad de esfuerzo para sacar leyes que luego había que implementar y no se estaba seguro, cuando realmente a través de transformaciones organizativas, formas de trabajar, instrumentos mucho más flexibles, se podía conseguir mejorar el servicio público. Por ejemplo, dando formación a quienes estaban en las ventanillas sobre cómo tratar a la gente. Todo este tipo de cosas fue el debate que tuvimos. Yo ahora mismo diría que probablemente se necesitan también leyes y se necesitan las dos cosas, ¿no? En algunas leyes hay que aprobarlas. Yo, en mi ámbito, obviamente, necesitábamos una ley de protección al informante o al whistleblower porque, y a partir de ahí hay que hacer muchas más cosas. Pero las leyes y las transformaciones soft son las dos cosas necesarias. Ahora, ¿cómo plantear la reforma? Yo ahí, claro, quizás desde una perspectiva más académica, creo que la clave es siempre tener para empezar un enfoque holístico, ¿no? Es decir, intentar ver todo, porque hay muchos niveles de gobierno y no todos son iguales, a nivel local, y en el nivel local hay enormes diferencias, a nivel autonómico y el nivel central. Luego hay diferentes administraciones, hay administración central e institucional. La institucional es muy diferente de la central. Y luego hay sistemas dentro de cada organización que son diferentes. El de recursos humanos, el tecnológico, el de calidad. Entonces tú tienes que tener un poco la visión de conjunto y a partir de ahí el diseño, pues yo creo que necesita un buen diagnóstico. Y el diagnóstico creo que es esencial hacerlo también rigurosamente, ¿no? Sobre los distintos elementos, los distintos tipos de gobierno, los distintos subsistemas y sistemas, los diferentes tipos de organizaciones. Probablemente, obviamente para ello pues hay unos modelos que todos conocemos, el de los puntos fuertes, puntos débiles, amenazas, oportunidades, que permitirían definir toda una serie de estrategias, ¿no? Y a partir de ahí, luego viene la fase de implementación, que suele ser la que fallamos casi siempre, y pues el mejor ejemplo es la ley, el Estatuto Básico del Empleado Público, que seguimos ahora, hemos descubierto que había que implementar la evaluación del desempeño o crear la función directiva, ¿eh? Después de casi 20 años, ¿no? Bueno, pues evidentemente viene la fase de implementación que es extraordinariamente importante. Y ahí es donde yo creo que el soft law y la introducción de mecanismos de gestión flexibles, incentivos y desincentivos adecuados, etcétera, pueden permitir transformaciones que elaborar leyes muy prolijas puede que no consigan. ¿Quieres añadir algo más? No. Gracias, Manuel. Diego. Gracias. Bueno, un poco para añadir a lo que ya han dicho. Es difícil saber el tema del hard law y soft law, ¿no? Yo como abogado me llevaría a que el hard law hay que meterlo, sí o sí, ¿no? Fijaos, nos encontramos, la cita previa dichosa es bastante representativa de una patología que existe, ¿no? Nos encontramos con una normativa que dice que debemos de servir al ciudadano, debemos de atenderlo, debemos de ayudarlo, ¿no? Y de repente pasa todo esto de la pandemia, la gente, no sé, nos volvemos locos y tenemos a un segurata en la puerta diciéndole a la gente que no puede, ¿no? Y encima un tráfico de citas, pagando para poder acceder
y todo esto. Y esto estando en la normativa, la obligación de servir al ciudadano. Imaginémonos que no esté o que fuera soft law, ¿no? Entonces, yo, por una parte, eso entiende. Porque, Álvaro, lo que decías antes, entiendo la crítica a la academia y efectivamente igual había una carencia que hay que suplir y llenar. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero es que no podemos dejar ver lo otro. Porque la administración, aparte de dirección política, de todas otras cosas, no deja de ser un ejercicio del poder por seres humanos. Y evidentemente hay que, en ese equilibrio necesario entre eficacia y garantía, ¿no?, hay que mantener la garantía ciudadana. Entonces también debemos de estar contra la administración, pero solamente cuando haga falta. Al final es un problema casi de actitud. De actitud del empleado público, de actitud del político que tiene que implementar esto. Es imposible hacer una reforma de la administración si no hay una voluntad política clara y decidida. Imposible. Ya podemos poner las tablas de la ley de Moisés y las grabamos en piedra allí en el Palacio de la Generalitat, que no va a valer para nada. O sea, es que es muy complejo todo esto. Decías antes una cosa que me resultó muy interesante en el tema de la evaluación. Tenemos muchísima normativa. Tenemos 414.000 normas entre el Estado, comunidades autónomas, entidades locales. ¿Es esto razonable, por favor? Es que no sabemos ni cómo aplicar las normas. O sea, ni acudiendo a los clásicos, ni a Viard Palasí, a resolución de antinomias. Es que es imposible. Es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la evaluación ex post? Ni está ni si le espera. O sea, ¿de qué nos vale aprobar leyes como churros? Por ejemplo, esto que decía antes. Estas cuatro cosas de notificaciones de la ley de procedimiento administrativo. Ay, vale, sí, qué malos son los del PP, que aprobaron esa ley del 2015. ¿Y qué hacemos en 2024 con eso sin reformar? O sea, ¿qué pasa? ¿Que no se ha dado cuenta nadie? Hombre, a ver, por favor, un poquito de por favor, ¿no? Entonces, soft law, hard law, depende, ¿no? Pero sobre todo, actitud. Actitud en el político y después actitud en el empleado público. La responsabilidad y la libertad son las caras de la misma moneda. Si tú quieres libertad en tu trabajo, como empleado público, tienes que ser responsable. Entonces, me parece muy bien que te sientas muy preocupado por lo que te pasa, pero es que fuera hace mucho frío. Y el que está fuera, o sea, tiene el triple de dificultades. Pero aún así, como no tiene otra opción, al final acaba saliendo. Entonces, debemos de ser empáticos con todos y con los empleados públicos los primeros. Pero hay una cosa que decía otra de la síndica, que me parecía una idea magnífica, que yo creo que vamos a tener que implementar. Que escoger y empezar a hacer, en plan como círculos de mujeres, pero círculos con empleados públicos y con usuarios. Y traer a la gente para que la vea de cerca. Y decir, mira, este es un ciudadano. Mira, este es un empleado público. No, os toméis de coña, pero es que en realidad, como empleados públicos, estamos escapando un poco de la gente. Porque no la queremos ver. Y podemos olvidar que el servicio al ciudadano es la razón de ser de la administración. Y esto no lo digo como abogado activista, lo digo leyendo la Constitución. Lo pone, o sea, solamente hay que leerla. Muchas gracias, Diego. Vamos a pasar a la última pregunta. Quien me conoce sabe que me estoy mordiendo la lengua porque no puedo intervenir. Mi papel es meramente formal, pero bueno, voy a tenerme a ese papel que se me ha asignado. La última pregunta, en realidad, viene a decir si el profesor César Cierco y yo misma pues, lo hicimos bien al ponderar las reformas administrativas que nosotros consideramos, a partir de un diagnóstico bastante apresurado, si eran reformas administrativas o son reformas administrativas acertadas, ¿no? Queríamos, es verdad, lo dijimos en la introducción, lo dejamos negro sobre blanco, que lo que queríamos era, salvo un artículo prácticamente obligado, en cuanto al tema de los datos, que es fundamental para las futuras reformas de la administración pública de cualquier tipo, y ahí me callo ya, queríamos alejarnos de la administración electrónica y de tanto estudio sobre la administración electrónica, ¿no? Que seguramente lo que está haciendo es desviando, ¿no?, pues la atención cuando debería centrarse esa atención quizás en otros asuntos. Y esa es la última pregunta que planteo a la mesa, si en realidad pensáis o no, os podéis mojar con confianza, si acertamos o no con esa ponderación y ese diagnóstico. Gracias. Xavier. Comienzo. Acertáis muchísimo. Moltíssim,
Moltes, per mi, allò, moltes felicitats per aquest número monogràfic que, si tingués el do del Harlow, el declararíeu de lectura obligatòria per tothom, classe política, classe funcionarial i també ciutadania i persones que els representen. L'heu encertat moltíssim. Ovi apunta ja cap a ciutats, espais públics, tecnologia, canvi climàtic, que ho agafi el propi dret administratiu. L'article de l'Alba, Nogueira, a mi m'ha emocionat. M'ha emocionat, l'estic recomanant i el seguiré recomanant a tothom qui pugui. I si no l'heu llegit, l'heu pogut escoltar, però si no l'heu pogut llegir, llegiu-lo, sisplau. Per què? Doncs segurament per un tema de coincidència personal, d'aproximació a la reforma administrativa i a una qüestió que jo discrepo una mica del que deia el Diego ara, per posar que no ens hem barallat gens, per posar una mica això, de si és el servicio al ciudadano. Jo segueixo pensant que és el servei als interessos generals, no al ciudadano en sentido cliente, segur que estem d'acord. Jo crec que hem de fer els interessos generals, per bé que els interessos generals, lògicament, recomanen i exigeixen un tracte deferent i humà amb el conjunt de la ciutadania. Però deia per allunyar-me del tema aquest del servei. Amb l'article de la col·laboració pública o privada, per descomptat, Rubén Martínez, datos, per descomptat. L'article de la professora Casado també m'ha emocionat molt. M'ha emocionat molt pel meu passat, vaig estar en una època de justícia, vaig ser responsable de mediació i vaig començar a parlar de mediació administrativa a Catalunya. I aquí estem, i abans he explicat cosetes, el gabinet jurídic, els plans pilots, la llei de procediment, el reglament de serveis jurídics, i aquí només apuntaria mediació i més coses. Fins i tot ja no mediació, sinó escolta activa. No sé si és un concepte gaire jurídic o no, però administració relacional o diguem-li com vulguem, escoltar el ciutadà. Que per això s'hi ha de ser. Quan dices, mira, esto es un ciudadano, ¿a quién se lo dirás si estamos teletrabajando? No estamos para sacar aquest tema, també. Està molt bé, conciliació, vida laboral i familiar, no desplaçaments, tema climàtic, però ja només falta que teletreballem a la classe política, per dir-ho ràpid, venem les seus i ja està. I fin. Ens fem un temps. Bé, lo dejo aquí. El tema, per tant, per mi, la ponderació, les reformes, està molt i molt encertada. I destaco, perquè això estem intentant fent com a mínim des de la secretaria del govern, l'administració pel 99%. Crec que és una guia que no podem perdre mai i que efectivament l'hem perdut. I crec que aquí el dret administratiu, l'acadèmia i tots els que ens hi dediquem hem de reconèixer aquesta situació i l'hem de corregir amb tot el que estigui a les nostres mans. M'apunto la proposta de la moderadora i demano, sisplau, que continuïn els monogràfics sobre reforma administrativa. El segon número ja l'han anunciat els propis coordinadors, que s'han buscat una mica així la feina, i han dit, tenemos que hacer otro sobre organització administrativa i repartiment i exercici de la competència. Per descomptat, per descomptat. I crec que n'hi hauria d'haver d'altres. Què he trobat a faltar personalment? Tot i que hi ha al·lusions. El tema de la responsabilitat, amb un doble sentit. El primer, el que deia en Diego. I aquí la pregunta és, quants polítics han dimitit, quants procediments disciplinaris s'han impulsat i acabat amb el resultat que toqués a l'administració de l'Estat, a la de la Generalitat o a l'administració local? Quants? Algú surt? Algú plega? Algú és acomiadat? Com volem que la gent que passa fred a fora no ens miri com uns bitxos raros, com uns privilegiats? I no serà per falta de controls, tema que és objecte d'allò. I aquí anava la segona versió. Ho podem dir com vulguem, menys controls i més responsabilitat, o més responsabilitat i, per tant, menys controls. El personal de l'administració, els servidors públics, els controls no ens deixen treballar. No ens deixen treballar. És més, ens han infós, no por, no, terror.
Terror a la querella penal. Per què fem informes? Per què ens posem la boleta contínuament? Perquè ningú vol, és una qüestió de la condició humana, ningú vol anar a la presó, ningú vol patir una querella. Els controls han sortit de mare i aquesta és una qüestió que també esmenta Ovi i que esmenteu uns quants. El tema de l'ocupació pública sembla que també mereix un número de reforma administrativa. És el tema que no explicàvem mai en el programa, que acabava pel final i no li interessava gaire a ningú, tot i que tots ens feien funcionaris. Però falta això. I després hi ha un altre tema, i amb això acabaré i vaig ràpid, que és el de, això no sé si és per un monogràfic, però a mi m'ha fet pensar molt, que és el tema de fa temps, que és el tema d'aquests dos mons tan separats de l'acadèmia i l'administració. O l'acadèmia i l'administració, o de la transferència de l'acadèmia a l'administració. Per no introduir-ne un altre, que és a dir, jo crec que tots us hem d'estar molt agraïts per aquest monogràfic. Em sembla que ha sigut una manera, i aquí permeteu-me el cinisme, bastant barata, de tenir un dictamen expertíssim per l'administració sobre el que ha de fer. Però em sembla que uns i els altres seguim fallant amb això. A l'acadèmia seguiu fent elaboracions teòriques absolutament aprofundides i valuoses, molt sovint amb un desconeixement. Jo crec que ens hauríem de fer estades, recíprocs d'una banda a l'altra. I de l'altra qüestió, i em sembla que també posa en relleu això, com ha tractat aquest país, no vull dir avui, ja acabo, Dolors, no vull dir avui. Dic, des de fa molts anys, i també encara amb l'actualitat, com està tractant aquest país a l'acadèmia. Com l'està el tema de les retribucions, retribucions i carrera acadèmica, retribucions i carrera administrativa. Sense això em semblen difícils les reformes. Sense això em sembla difícil la motivació i la implicació. Per tant, crec que amb el tema de la reforma administrativa aquest número és encertadíssim, és per mi de lectura obligatòria i ens dona moltíssimes pistes, però el meu consell és que ens segueixin d'altres, entre altres en els camps que he esmentat. Gràcies. Moltes gràcies, Xavier. En algunes no he pres nota, però no me n'oblidaré. Gràcies. Manuel. Té la pregunta de si habéis acertat o no. No tengo más remedio que decir que sí. Pero... efectivamente, retomando lo que decía anteriormente, una vez que tú haces el diagnóstico, tienes que establecer prioridades y las prioridades tienen que ser aquellos elementos comunes a todas las administraciones y funciones esenciales. Y luego tienes que preguntar a la gente, porque las reformas tienen que estar orientadas por la ciudadanía. Entonces, lo primero que ponéis, el acceso a la administración pública, es algo que está, como veis en las encuestas, de forma constante. Eso es lo que quiere la gente, un acceso más sencillo, una menor burocracia, una posibilidad de ir en persona, un tratamiento empático, es que es lo que sale en las encuestas, con lo cual ahí absolutamente habéis acertado. Yo creo que el acceso además va vinculado a la transparencia, ¿no? Y aquí tenemos a la profesora Velasco para recordárnoslo. Va vinculado a la transparencia. El elemento del procedimiento administrativo, yo ahí ya me pierdo un poco porque es muy, muy jurídico, pero es verdad que a mí me preocupa desde una perspectiva más global el tema de la igualdad política, ¿no? La igualdad política como un elemento esencial de la democracia, en qué medida cuando se toman decisiones se consideran equitativamente los intereses de todos los afectados, ¿no? Y yo creo que ahí el procedimiento administrativo tiene que reforzar las capacidades de la ciudadanía para poder participar, para poder conocer, para poder exponer sus intereses. Y ese es un elemento que hay que mejorar porque ahora mismo mi experiencia con la participación en las disposiciones de carácter general es bastante deprimente y tú lo conoces muy bien, ¿no? El otro elemento es el de la gestión de la información en poder de la administración, que creo que todos los elementos vinculados a la gestión de datos, a la inteligencia artificial, cómo entrenar los datos para que no generen sesgos, todo esto que algunas estáis estudiando y algunos, me parece también fundamental y sobre todo creo que hay un elemento clave
que en las administraciones públicas más avanzadas se está desarrollando, parte de la evaluación de impactos y la evaluación en general, que es el análisis previsional. No se trata ahora tanto de hacer lo que siempre hemos hecho, planes estratégicos, sino tratar de pensar más a largo plazo y ser mucho más creativos. Probablemente nos equivocaremos, pero los análisis previsionales son fundamentales y para eso los análisis de datos también. El sistema de control administrativo de justicia, es verdad que el control jurídico en nuestro país es exhaustivo y agotador, ¿no? Y los controles administrativos son brutales y las administraciones públicas y los profesores los sufrimos constantemente también, estos controles. Pero es verdad que eso implica una reforma y un replanteamiento de los controles administrativos y de los controles vinculados a la justicia, la duración de los procedimientos contenciosos, administrativos, etcétera, creo que es un elemento fundamental. Y todo lo que sea combatir eso que llaman sludge, que es ese fango que constantemente nos dificulta, ¿no?, relacionarnos con la administración. Y luego la colaboración público-privada, creo que es un ámbito importantísimo, aun cuando yo en ese ámbito, en el ámbito general del Estado, pero también en Cataluña, siempre me ha preocupado la diferencia entre la colaboración público-privada y los chiringuitos, ¿no? Esas conexiones entre amigos para crear espacios de interacción donde la clave es cuánto robo yo y cuánto robas tú y cuánto podemos desvirtuar el interés general. Pero creo que es un elemento fundamental. Y luego, pues, te agradezco que no hayas introducido la innovación, que es un concepto que últimamente está por todas partes y yo, por más que lo analizo y lo estudio, lo único que encuentro en innovación verdaderamente interesante son las innovaciones tecnológicas. Y cuando voy preguntando a la gente, casi siempre me dan innovaciones tecnológicas como ejemplo, que es verdad, ¿no? Pero otro tipo de innovaciones, pues tengo mis dudas. Yo no dejaría innovar demasiado a los inspectores de Hacienda, porque el resultado podría ser que acabamos todos mal. En fin, y tampoco a los comisarios de policía, que innoven mucho en cómo descubrir y tratar a los delincuentes. Pero hay áreas donde sí se puede avanzar y creo que es la innovación tecnológica, sobre todo. Muchísimas gracias, Manuel. Diego. Sí, gracias. Un poco por añadir. En relación con el número, me parece un número magnífico. Antes le hice una pequeña puya a Alba. El artículo me parece excepcional, ¿eh? O sea, me ha encantado, lo he leído como 4 o 5 veces, con lo cual ya te digo todo. No, no, precisamente, yo soy muy mal lector, ¿eh? O sea, que si me has convencido, quizás también hay un poquito de coincidencia ideológica profunda, ¿eh? Y efectivamente, no es el servicio al cliente, pero el interés general, realmente lo creamos para trascender del interés particular egoísta de cada uno de nosotros. No puede ser que lo sustituyamos por el interés particular y egoísta del político de turno. ¿Entiendes? O del funcionario, en ese caso en el empleado público, que tiene ese pequeñito poder, ¿no? Entonces, por eso siempre hablo de servicio al ciudadano, administración servicial, que lo está diciendo, antes hablaba Alba de una serie de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero en los últimos años en la sección de tributario hay bastantes perlas en relación con esto de la administración servicial, que lo hace el Supremo directamente, ¿no? Alguna cosilla, bueno, la colaboración público-privada, que es el artículo de Paco Velasco, me parece como siempre brillante y he aprendido mucho de él. No puedo decir más, ¿no? Yo hay cosas que soy muy ignorante, con lo cual no puedo añadir. El tema de Lucía sabe que yo tengo una especial devoción por ella, siempre es magnífico su artículo también. Y estableces además esas dificultades con las que te encuentras, porque en realidad yo creo que también es lo que decía antes, es un tema de voluntad política, ¿no? Podemos solucionar muchos problemas, como decía Alba antes, llamando por teléfono. Joder, pues llama por teléfono. Vuelve al puto teléfono, que no te cuesta tanto. Claro, es que con eso, ¿cuánto le evitas a la persona de sufrimiento? ¿Cuánto te evitas tú de trabajo? Porque al final igual también te evitas tú bastante trabajo, ¿Y cuánto le evitas al erario ese concepto, ¿no?, de que el dinero público decida, ¿no?, a la presidenta del Consejo de Estado, que no era de nadie, ¿no? O sea, bueno, pues yo creo que no, ¿no? Dinero público es de todos, y bien que nos cuesta ganarlo, ¿no?
Y alguna cosilla más. Una cosa que también está inscrita en el artículo de Alejandra Bozo, que también es magnífico, es esa idea con la que yo realmente me encuentro y que los abogados en ejercicio creo que nos encontramos cada vez más. En un Estado de Derecho en plan como Chinichita, ¿eh? Un Estado de Derecho de cartón piedra, que de repente está todo muy bien, tenemos muchos derechos, mucho tal, pero cuando quieres hacerlos efectivos, o sea, es como un muro, otro no sé qué, entonces esto hay que arreglarlo, ¿no? Porque no podemos pasar por aquí. En el tema de los datos me preocupa dos cosas. Una, desde el punto de vista de la administración, es si hay gente cualificada para poder manejar esos datos. Porque tú puedes tener un Ferrari. A mí me dan un Ferrari y me enchufo ahí en la primera, claro. Porque no sé conducir un Ferrari. Entonces tengo que aprender a conducir un Ferrari. ¿Tenemos gente que sabe conducir Ferraris? Pues si no, tendremos que enseñarles, ¿no? Y después, desde un punto de vista del ciudadano, del control. Se ha visto en la pandemia. Es decir, si yo quiero cerrar aquella zona, ¿qué hago? Hago más PCR. Tengo más incidencia y ya está. ¿El virus? ¿Hay más virus o menos? No, hay el mismo. Pero yo manejo los datos como quiero. Claro, ¿cómo se controla eso desde el punto de vista ciudadano? Vamos a pensar en aquello de paz en la tierra a los hombres de buena voluntad y que no pasa nada y que la gente lo hacía para una cosa. Pero, ¿y si de repente está en el gobierno otros que igual no tienen tanta buena voluntad? ¿Cómo hacemos para controlar ese manejo de los datos? ¿Tenemos realmente, como ciudadanos, algo para contraponer? ¿Que vamos a llamar a un aparejador para que haga un informe de lo que haga un organismo público, ¿no? Y para finalizar, una cosa que yo creo que va mucho en la línea de lo que decía antes Manuel Villoria, el análisis previsional. Claro, es que estamos en un momento, estamos en la era de Acuario, hombre, en la que decía la canción aquella de Aquarius, ¿eh? Estamos en un momento de cambio trascendental, universal, pero también en España, en Cataluña, en todos los sitios. Estamos en una sociedad envejecida, que va más, la pirámide poblacional hace esto. ¿Cuánto dinero, si queremos plantear una reforma administrativa, es? Tenemos un Estado social, ¿no? Y queremos seguir manteniéndolo, evidentemente. Bueno, defectuoso, como el Estado de Derecho, pero lo tenemos. Para no perderlo, para que no vaya peor, tenemos que saber, primero, cuánto dinero tenemos y cuánto vamos a tener. ¿A cuántas personas le vamos a tener que dar determinados servicios? Porque estamos hablando de sociedades envejecidas, evidentemente, si no contribuye, ¿qué pasa con eso, ¿no? Y todo esto, quiero decir, esta es la base del problema. Hablaba antes los análisis, ¿no?, de Mafo y todas estas cosas. Pero es que si no sabemos, no partimos de esto, es imposible llegar a buen fin, ¿no? Y bueno, yo creo que nada más. Pues muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos. No sé si hay algún tipo de pregunta en el público o que nos hayan mandado a distancia. Ahí hay una intervención, una pregunta. Pido por favor brevedad porque vamos fuera de horario y pido también disculpas por ello. Hola, bon dia. En primer lloc, agrair la jornada, ha estat molt interessant. No sé si se'n sent. Agrair també als ponents i participants de fora de Catalunya que hagin convidat els catalans a parlar català, perquè per un moment m'he pensat que érem a Cuenca. I, evidentment, no m'atrem tot el que és gras, perquè efectivament estem fora de termini. Però, i és veritat que són temes que no són objecte de tractament en aquest monogràfic, però que ara estan en actiu en el govern de la Generalitat. Ho dic perquè en aquests moments el govern de la Generalitat ha aprovat una llei d'organització que aviat entrarà en seu parlamentària, com a projecte, en la qual es conté una previsió d'òrgans superiors de l'administració de la Generalitat, sense definir què són els òrgans superiors, però es fa una previsió que dels 16 actuals passem a 70. No sé si això ajuda a millorar l'organització i l'administració pública. Al seu torn, aquesta llei parla dels directius públics sense dir què són, però sí qui ho són. Aquesta llei parla de preservar un equilibri de gènere, però no parla de paritat. Al seu torn, està en tràmit d'informació pública una llei d'ocupació pública, que també, després d'un grapat d'anys, feia falta fer-la, però que és una llei de funció pública que tracta la direcció pública professional fent seguidisme de la interpretació que fa el Trebep de l'article 149-18 de la Constitució espanyola, quan en realitat tothom sap que la direcció pública professional és una institució d'organització. Així mateix, s'aprofita la llei d'ocupació pública per
regular l'escola d'administració pública, quan l'escola d'administració pública és un organisme que té naturalesa pròpia i, en conseqüència, jo no sé per quin motiu, es posa en el capítol de la llei d'ocupació. I, finalment, dir també un tema que em sembla interessant des del punt de vista organitzatiu i de reforma a l'administració, que és una manca, diguéssim, de definició a l'hora de preveure, en el cas de l'escola, per exemple, que el mateix director de l'escola sigui el vicepresident del Consell Rector, amb el qual es trenca la lògica principal a gent. Quan en realitat el lògic seria que aquell que està al capdavant d'una institució en termes executius el que fes davant de l'òrgan col·legiat de governança fos retre comptes i complir amb els manaments que li arriben. Fins aquí ho deixo. Moltíssimes gràcies per les seves consideracions, per la seva pregunta, i li passo directament, perquè crec que és el que l'afecta més, al Xavier Bernadí, i li prego, sisplau, et prego, Xavier, que siguis breu. Gràcies. Sí, seré molt breu. Podem coincidir més o menys amb aquestes observacions que planteges. El tema dels òrgans superiors no és que s'incrementin, sinó que uns òrgans que estaven a sota dels consellers, per dir-ho així, jeràrquicament, que no tenien aquesta consideració, doncs ara se'ls passa a dir òrgans superiors, com saps, més bona fortuna o menys. En qualsevol cas, parlem de projectes normatius que estan més o menys avançats i que permeten opinar de moltes maneres. Pensem que al respecte, crec que s'escapa una mica de la reflexió que fem de fons de la reforma administrativa. Saps? El tema de regular l'escola dins o fora de la llei d'ocupació pública, doncs és una opció legislativa. Jo personalment potser preferiria fer-ho fora, però bé, és una opció legislativa. La qüestió és que la regulació sigui bona, per dir-ho d'aquesta manera, no? I són projectes que veurem si arriben sobre el seu fi, que segur que estan ben intencionats i ben fonamentats, i segur que també, doncs, que tenen aspectes per valorar. En qualsevol cas, en la seva tramitació parlamentària, de ben segur que entre tots els grups parlamentaris els sabran millorar. Moltes gràcies, Xavier. No sé si hi ha alguna pregunta per xarxes o online. No. Bé, doncs moltíssimes gràcies, com us deia. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Queria dir a mi companyero César Cierco, no l'hem fet mal, l'hem fet bastant bé. Haurà que seguir. No. Moltíssimes gràcies. Un aplauso. Bé, a mi em toca fer la cloenda en nom de l'escola. Simplement comentar-vos, quan vam plantejar l'any 22 amb el director de l'escola, amb la secretària de l'escola, de la revista i la secretària, doncs, de fer aquestes jornades, una mica l'objectiu era doble, i el primer era, doncs, donar, no?, vida més enllà de la revista, aquestes contribucions tan interessants dels monogràfics, i d'altra banda també i sobretot oferir un punt de trobada entre l'acadèmia i entre la pràctica, no?, comentava el secretari, que es produís aquesta transferència, no? En aquest sentit, aquest número monogràfic que doncs, portava per títol diagnòstic i propostes per una reforma administrativa ponderada, jo volia destacar-ne el caràcter propositiu. I jo crec que s'ha intentat fer, no?, aquest exercici de fer propostes, i crec que avui han sortit moltes propostes concretes. No? Crec que s'ha fet palès la necessitat d'humanitzar més les nostres administracions. I, per tant, jo crec que ara falta posar-nos-hi. Per tant, agafar el guant que ens llencen també des de l'acadèmia i posar-nos, doncs, mans a l'obra. No? També, no?, aquest punt de trobada jo crec que és que ha quedat palès, doncs, que hi ha gent al públic, doncs, tant de l'acadèmia com de l'administració, i inclús hi ha persones amfíbies, hem sabut, no? Que hi ha persones que tenen una pota a cada banda, i per tant, doncs, jo crec que poden incidir en això. Aprofito també, doncs, per fer un spoiler, per anunciar una mica els números que tenim a la cuina. El proper número de mes de juny, doncs, conté una secció monogràfica amb un número que jo també, un tema que és candent, no?, que ho comentava també el secretari, és el tema de la cultura de l'aigua. Per tant, un tema, no?, que a casa nostra preocupa força. I al setembre, doncs, tenim preparat un número per fer un balanç, però també amb mirada de futur, dels 10 anys de la llei de transparència, que també és prou important. I ja, per acabar, el capítol d'agraïments. Agrair, com no, als nostres ponents aquestes intervencions tan interessants i totes les propostes que ens han fet. Agrair també al Consell de Redacció i als coordinadors també de la secció monogràfica, doncs, l'organització de la jornada. Aprofito per agrair també la nostra secretària sortint, la professora Clara Velasco, que ha deixat la seva funció fa pocs dies, i donar la benvinguda a la nova secretària, la Mariola Rodríguez.
i bueno, em permetreu que faci també un agraïment particular al, al meu equip per tota l'organització de la jornada, que ha estat com sempre impecable. I bé, doncs agrair a tots els assistents, teníem més de 300 persones inscrites, per tant jo crec que el tema doncs ha despertat molt interès i per tant moltes gràcies a tothom i fins la propera. Gràcies.